Ole, Ole. Estaba ya preocupado porque pensaba que hoy igual no venía Juste, porque como está en medio de vacaciones, digo, cuidado que igual no viene, a ver quién me aplaude. Pero a vacaciones. A ver soy autónomo. No tengo vacaciones. Es decir, bueno, decido no trabajar. Claro, los autónomos <laughs> tenemos que hacer eso, ¿no? Pero bueno. Eh, buenas noches. Bienvenidos a Discusión Tranquilamente. Eh, yo soy Barbe y estaré aquí como presentando, pues como siempre, eh, el mejor programa de tertulia de los esports, de las mejores ligas eh, nacionales e internacionales, es decir, la LVP y la DEC. Pero en este caso vamos a hablar de la LEC y vamos a hablar principalmente de lo que ha pasado hoy en el enfrentamiento entre Fnatic y Matt Lions Coy, así que bueno eso ahora nos podremos con ello. Primero vamos a presentar a nuestros Tetulianos y después ya pues hacemos charlita y bueno algunos están más contentos que otros. Vamos a empezar con las presentaciones con el señor Guilloto. ¿Qué pasa? todo bien? Bien, sí, en plan triste por los de KOI, pero al mismo tiempo muy contento por Oscar Razorki y Gax. Entonces, para mí esta serie era un win-win, mm -hmm. en términos de, de quién ganase me quedaría contento, entonces bien. A nivel de LoL, ¿te has quedado a gusto con lo que has visto? Ha, ha estado muy guapa, la serie, la serie para espectador ha estado guapa. muchas picks diferentes, eh, una serie con formas de terminar el game, no solo este, pero pienso que también estaba... De partido en la cuarta partida, entonces muchos comebacks, muchos para pa pa frente para adelante, y entonces yo creo que, que está guapo. He de decir que, que veo a, a Guillotto en el sitio de Quentin y tiene presencia cuentiniana. Tiene presencia ¿Tiene ¿eh? sí, cuentiniana, poco... Guillotto ahí, ¿eh? la verdad que sí. ¡Vamos! Y... sí, <risa> <risa> vamos. Vamos. <laughs> bueno, eh, <laughs> les muy bien. A, <laughs> eh, Y una cosa que yo, to, bueno, se ha ganado hoy también en Valorant y están sí. en, la, en la final finalísima ¡Vamos! de Valorant. No, eso es, es una locura. Eh, no he visto mucho de, de los chavales porque han estado muchísimo tiempo compitiendo, creo que es el equipo que más mapas ha jugado de, de, de Europa, puede ser. Y no se madre mía, mía, na, lo que hacen lo que hacen los chavales es, es una locura. Puede ser que traigan campeonato del, del mundo y estaría muy, muy bien. Sí, Eso va a ser, eso va a ser loco, eh. Además, en el octavo aniversario de Heretics, el sí. que se clasifica a la final del sí. Mundial de Valor. Un sí, poco película, ¿no? Un poco película, un poco película, sí. Vamos ahora con alguien que está un poco menos contento. El señor Coy Sevilla, que ha vuelto. Buena. Buena. Olé. Grande, more. Buena, Buena, vuelta, ¿no? Buen día para volver, eh. Estamos ¿Qué? de vuelta. Pero, si sé, ha sido una serie que, que creo que ha sido magnífica para disfrutar la, la gente en casa. Sí. Pero con un final anticlimático, ¿no? Creo que ha sido un final... Anticlimático… Jodido, ¿no? Jodido... Sí, anticlimático creo no que sería la palabra. Sí, yo creo que sí. El final ha sido una mierda. Sí. <laughs> pero, pero bueno, más me, allá de eso, me he levantado y me he ido cabreado por las cosas directamente. Sí, ¿no? ha pegado una chingada, amor y loca. Sí. Pero ¿cómo, bueno? ¿Cómo estás? Porque hace un montón que no te vemos. Sí, vamos bien. bien o sea, la vida me trataba relativamente bien. Vale. <laughs> Contentísimo de estar aquí de vuelta, que me gusta siempre poder compartir escenario con, con ustedes y, y poder tertuliar un rato, que siempre es divertido y, y te llena. Y, y coño, esperaba que hoy íbamos a ganar, la verdad. Después de haber visto las partidas, digo, creo que vamos a ganar, vamos a poder disfrutar en la tertulia. Mm -hmm. Podiendo callarle la boca la partida, a Eros, sí. eh, pero bueno, basta a estar jodido. Pues, como perdido, no pero, Hombre, ha habido, ha habido unas cuantas partidas que, que parecían. Bueno, ahora lo hablaremos. <laughs> vamos con alguien que no sé por qué ha venido en camisa, que es Eros. <laughs> Hola Fiche. gente, ¿qué tal? Eh, bueno, vengo en camisa porque hace dos días fue mi cumpleaños y lo voy a celebrar hoy, justo después del DT. Está trabajando en un no ¿Hoy vamos a celebrar los cumpleaños juntos? También, también. Y, ah, vale. y bueno, es, estoy muy contento. Que me has vendido a mí, ¿eh? ¿Cuántos cumples? 24. Sé que no los aparento, porque sigo siendo un chaval muy joven, ¿no? Y el otro día, en el Montaditos, me pidieron el DNI. Sí. Le tuve que decir que cumplía 24, pero... quitando eso, muy contento, muy bien. Pero te pidieron el DNI y en vez de enseñar el DNI, le dijiste, cumplo 24. Sí, literal porque le dije, no lo llevo encima, te pago con tarjeta. En serio, cumplo 24 años en 15 días o algo así. Y la pava me creyó. Es lo bueno, que hay, ¿no? Así está el sistema. Sí. Eh, esa camisa es muy grande para ti. No, la lleno por completo. Aquí se nota... <laughs> Mira, la tengo remangada, tío. Mira, este aquí, tío ya me viene a la tocar las pelotas, aquí. tío. No le aguanto, tío. No le aguanto. <laughs> a ver. Mírale, estás tocón, no, ¿eh? Para, para. No, no, eh, escúchame. Eh. De hecho la lleno por completo. No, pero Barbe, yo creo que su definición de llenar es un poco diferente, porque en el cerebro también hay mucho hueco. Entonces este hueco que había tiene es que estar lleno, ¿no? ¿Sabes ¿sabe eh? ¿sabe dónde hubo un hueco en tu cerebro contra BDS. ¿Qué paliza te pegaron, loco? ¡Calla, ya! De verdad. A ver, es verdad. ¿qué ¿Quieres que te diga? Lo que yo estoy diciendo también es verdad. Sí. Ya. Bueno. Claro. No sé. Atravesamos al otro lado para ir con el señor El ¿Qué y usted. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Estoy feliz porque ha venido More, que es el mejor tertuliano <laughs> del otro podcast de Gis porque hay. Ajá. Oh, no. el, otro. el otro. Hostia, el otro. estamos dos ¿vale? para tres, en verdad. ¿eh? <laughs> Entonces estoy bastante feliz. Y nada, esperando hablar de la serie, que hay bastantes cosas de las que hablar. Algunas no. Hay bastantes cosas que no son muy positivas. Lo ¿Para quién? Amo. Porque, claro. Para los dos. Para los dos equipos. <laughs> Para los ver, dos equipos. A ver, lo o bueno de que sean algunas es que hay muchas que son positivas. Puede ser también, puede ser también. Hay es que mirar siempre el lado bonito de la cara. Pero vamos a hablar no? de las negativas. Ah, vale. Dígame, no, no, no. ¿estás contento porque ha perdido más Lions Coy? No, no estoy contento porque ha perdido, porque iba a estar contento. Es que te veo como. Porque así juega o un sea, partido. Hablas más. y te sale como una sonrisa sanata y dices: Ay, Yo me chicos, hago una idea. Hay pero cosas muy malas sonríe. y sonríes. Este es porque tengo amor y gu Le gusta porque así tiene un partido más. Coy juega un partido más y eso también te es un un más. Dos, claro. par dos partidos, do la posibilidad de dos partidos más. De dos, dos vídeos más claro. para hacer chiclink. Para la gente que te echa de menos y usted por las mañanas, ¿cuándo vas a volver? El martes. Y, martes. Estás de vacations. Ah, que no estás abriendo porque. Está metros? no trabajando, ha dicho. Estoy no trabajando, sí. Sí, 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 sí. sí. ¿Por algún, por algún, algún motivo algún grato, grato, más, bueno. más No, porque ha venido ha venido Sonri, ha pasado unos días y no he tenido vacaciones en todo el año y he dicho, pues venga, pues esta semana hacemos menos cosas. No es muy tú eso, ¿eh? Me alegro. No, pero, sí, pero ahora en agosto, pues en alguna semana tendría que ser. Y Habría no, que, que poco ¿no? ha, pasado, ¿Ha pasado alguna cosa, alguna guerra nueva o algo? No. Agosto es un mes muy malo, ¿eh? <laughs> muy aburrido. Agosto supo. es un mes particular, la verdad. ¿Cómo a llevas el miedo, el miedo de cuando vuelva la gente a seguir esperando? A ver, es que esto nos podríamos tirar mucho, pero mientras, entre comillas, no cambies mucho el contenido y demás y no te vayas una excesiva cantidad de tiempo, no hay mucho problema. El problema es si me voy eh, dos semanas, estoy tres días, me voy dos semanas, estoy tres sí. días, me voy dos semanas, estoy tres días. Entonces, siendo esto agosto, yo entiendo que no hay, no hay mucho problema tampoco. Quiero de decir que la mayoría de gente... Se suele quedar. No sé si es mi caso concreto, sí. pero la mayoría de la gente se suele quedar. Sí, y es que además es que es agosto. Si fuera otro mes, pues mira. Pero sí. es que ahora mismo no hay mucho de lo que hablar. Hay más la semana que viene que hay que hablar de... Que 2, Mundial, el tonto de Will Dominic, y todas esas cosas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. En, los, en, en el LOL hay mucho que hablar, por ejemplo, en noviembre, pero en agosto no hay nada que hablar. <risa> <risa> en agosto, bueno, en noviembre, ¿verdad? en septiembre, septiembre finales de octubre, se pues, empieza a hablar. Antes. Cada año vamos antes. O sea, llegará un momento que este ahora paso, vamos... <laughs> la semana que viene o mañana, quién sabe. ¿Este es el año donde más eh, free agents se van a quedar de golpe y demás o no? Posiblemente. Yo creo que fue el año pasado. Mitad, eh. Eh. No, 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 no. Este, este año es más. Sí, porque creo este que año es literal, se come, este es el... año es el... casi mitad. Este año. De líquido. Uh, 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 lo que se viene, chicos. <laughs> Mamá. <laughs> porque bueno, pues, también va a ver. Vamos con nah. el último tertuliano que viene no, 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 Facherito el día de hoy. Se ha nada, hecho rapadito. Bien. Me han. Muy bien no, hecho, han, eh. <laughs> no, es que queda muy bien. No, el este señor Axineas que ha vuelto. Gracias, Rayo. Programa AgriDulce. Por. Ay, me alegro mucho por Fnatic, por Gax, por Oscar y tal. Eh, la manera en la que se ha perdido la última partida. Que puede ganar Fnatic, pero de la manera de que se ha ganado la última partida a mí me ha hecho daño. <laughs> Literalmente. Sí. ¿Cuál de todas las el, partes en las que se ha perdido la partida? Esa manera ha pegado una silla. Ha sido algo que me ha dolido. Tener a este animando a fanática voces delante de, del pobre por el de... ¿eh? cobra muy pesado, en el Movistar sports Center. Lo de animar querrá decir que cuando ha hecho algo bien fanati ha chillado, porque el resto de, la, de, la, de sí. la serie ha estado más callado que en misa, vamos. Pero, Además, ha, estado, pero ha estado muy solo él. Él ha estado totalmente pero si estábamos callado. Pero tú y yo. Como siempre. Yo no he estado chillando de nada. Sí, no. Tú estabas diciendo, vamos Oscar, vamos, flanqueo. No. Sí, ¿Pero sí, qué sí, dices? Sí, sí. Confírmalo. sí no, no, es que el único tú que ha gritado eres tú. Es, tú. Sí, infetur, claro. infetur. es que antes de empezar, tengo una pregunta para ti, Axineas, como siempre. ¿Tu vida sigue siendo magnífica? O bien va a en Madrid, no sé. Sí. Pero ha empatado. Empato el otro día en Madrid. Bueno, vamos a hablar de cosas más felices, por favor. <laughs> al menos al fanático final, ha ganado. Al final estas cosas... Y digo agridulce también porque, jode como que me da la sensación de que hoy que vengo al programa otra vez y no puedo como alegrarme de la misma manera por lo que ha pasado en la partida contra Fnatic de que más Lionscove está en Worlds que a mí me parece ver, bueno, es, una es una buena noticia claro es que sí. una o sea, buena noticia bueno y está y tiene que jugar contra G2 por un puesto en la gran final también o sea que claro claro que aquí sí. no acaba. no pero no, barbe, ver, eso ver, no, no te sí. confundas es imposible que más gane gane G2 juego que ya empieza porque es imposible no lo has escuchado aquí cien veces es imposible <laughs> y por lo tanto no va a ocurrir yo, eso la verdad que no lo he escuchado. Bueno, eh, tú has llegado a decir que hay que cortarles el internet. ¿Sabéis dónde está la Gaming House de G2, gente? Ir a cortarles el internet. Se, se. Este tío ha estudiado los programas anteriores. <laughs> yo creo este me... tío viene con la puta libreta, no, tío. Pero antes, de empezar, <laughs> antes de empezar, Axineas, no, antes de eh, no. ¿Tienes algo de rencor hacia cosas que se han dicho aquí? No, rencor no, pero ahora hay que cobrar alguna factura. <risa> <risa> Sin más. Es decir, cada uno dijo lo que dijo. <laughs> Y pues hay gente que estaba equivocada y gente que tenía razón. ¿Tú crees que ahora si tú dices... Y que Maldainos Coy gana G2, repito, es imposible. Gente el... abandona la esperanza, no hay esperanza, G2 va a llegar a la final porque es imposible, ¿vale? El argumento abandonar que G2. dijiste el otro día, antes de que ocurriese, bueno, antes de que se jugase el G2 contra Coy, la Lions Coy, dijiste, yo creo que puede pasar porque ya ha pasado. Y la gente te desacreditaba. ¿Tú crees que no, ahora.? No, no, le perdón, no le desacreditábamos. Ajá. Sí, sí, lo decíamos que Todavía. como argumento era flojillo. ¿Te has dado por aludido, oíste? No, 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 porque, porque, <laughs> no, porque <laughs> yo en realidad que le decía era Terrak. Yo en realidad que le decía era a Terrac. A ver, había un complot entre ellos. Yo decía y que Terrac como, yo decía como argumento. como yo no estaba. O sea, como argumento, sí, pues se pues, eh, puede Puede Guasones ganar a Tijuana. Hombre. Tijuana ha perdido series. Vaya pero Guasones alguna eh? vez ha ganado no, a Tijuana. No, él. Bueno, bueno, da igual. No, no, no sé, sí. ahora que viene. la pregunta, te voy a hacer una pregunta inferior. Espera, 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 te voy a volver a hacer la pregunta y no me contestes, no sé. ¿Guasones alguna vez ha ganado a Tijuana? Ahora mismo, la realidad, ¿Sí o no? la realidad tengo tengo. hacer. De... O sea, o sea, ¿Te ¿Ha ganado Guasones a Twan alguna vez? ha ganado o no? Pero escúchame. No, pues escúchame, tienes rencor y falta de argumentos. Bueno. No hace falta que grites. No hace falta que grites. No ha ganado Guasones a Tijuana. A lo largo de la serie. ya Entonces, hablarás. como no ha ganado Guasones a Tijuana nunca, no puedes usar el argumento de que ya ha pasado. A lo largo. Mira, en mi <laughs> opinión, en mi opinión. Yo creo, yo creo que Guasones <laughs> sí que ha ganado a ti. <laughs> guasones sí que ha ganado No a se puede usar el argumento, es decir. ¿Por que. No? que algo ya haya pasado implica que puede volver a pasar, o, o no. Bueno. A ver, a ver, no a, a ver que tenga la potencial de volver a ocurrir no puede pasar. No, potencial pero, no, de verdad que no. Pero es diferente, potencial? pero pero es diferente. O sea, no hace falta que algo haya pasado para que pueda suceder, porque entonces Pero no es ese el argumento que utilizamos cada vez que vamos al Mundial, que Europa ya ha ganado el Mundial, entonces puede volver a pasar. Pero es que y es que no podemos simplemente utilizar el argumento de que como ha pasado eso significa que puede volver a pasar. O sea, hay cosas que no han pasado que pueden pasar por primera vez y no pasa nada. Me he perdido. Yo también no pasa nada. No, no, <laughs> también, eh. Básicamente lo que quiere no decir no es que, que todo puede pasar, o sea, de por forma ejemplo, repetitiva también, o era, por también vez. Vez. era imposible que más Lions se iba a clasificar al Mundial. Y yo lo dije a principio de año. Y era imposible, no, porque hombre, como no había sucedido, pues ya está. Con lo o sea, fácil, fácil ¿no? que decir estaba equivocado. Ya está. Eso sí que no ha pasado nunca y no puede volver a pasar. Eso sí que no. Eso sí que no. Bueno, pido perdón por esta situación. No, no lo sé. Creo que ha estado bien, la verdad, esta situación. Vale, vamos a empezar eh, con el enfrentamiento de. Bueno, si da tiempo, hablaremos del G2 contra BDS más tarde. Porque nos va a ocupar bastante tiempo el día de hoy. Dale. El enfrentamiento entre Fnatic y Malayonskoy. Eh, ha sido un partido. Particular. Sí. La, yo voy a utilizar la palabra extraño porque creo que ha habido. Buen League of Legends y creo que ha habido muy mal League of Legends. O sea, creo que ha sido un poco raro eh, todo el ecosistema de lo que ha pasado. Es un 3-2 que refleja precisamente eso, que puede haber ganado cualquiera. Eh, y bueno, voy a invocar al primero que se me ocurra. Eh, Guillotto, cuéntame un poco. Que pongan el draft invocable. si sí, sí, podemos ver un poco de la misma partida, <laughs> aunque sea una de, imagen. Que, que, que pongan el draft Vamos a ir fresco. partido por partido. Por el primer partido se, se llama Mad Lions eh, Cuéntame un poco cómo lo has vivido tú y cómo has visto al principio de la serie para Lions y Fnatic. Mm, a ver, yo creo que Lions creo que esa ha sido la composición, sí, ahí está, de, del, del Maokai con Casante y eso. Se ha visto mucho durante la serie que Miss Fortune ha sido muy importante para los, los dos equipos. Después de esto, si no me equivoco, Fnatic ha empezado a bañar en el lado rojo la. La Mi fortuna y es una serie más donde Oscar Enin empieza con un carry y, y termina en las próximas partidas jugando tanques. Me ha robado ese argumento. Era lo único que tenías. Es, no, tú a él se lo has robado yo no. Pero, no sé, yo cuando, cuando, he visto, cuando he visto el draft pensaba que eh, Fnatic tenía muchas herramientas de, de, de engañar, pero he visto, me, me dio la sensación que Mad se estaba jugando mejor. No necesariamente por, por draft ni lo que sea. Creo que sí que Álvaro estaba un poco incómodo con, eh, con la Poppy. La Poppy. Sí, me pareció un poco, un poco incómodo en, en ese sentido, pero me dio la sensación que Mad Lions, en, en lo que es nivel de juego, venía mejor que Fnatic para, para esta serie. Yo tengo dos cuestiones respecto a este mapa. Una es si eh, la Poppy. Ahora mismo no me sé el orden si la Poppy es un pick para que no vaya en manos de oscar Inín, porque en esta serie una cosa que pasa que es muy particular es el tema de Vi, que a el Joya se le da bastante bien Vi y no sé si es que se la han quitado, si fanáticos se, se la ha quitado, si no, era vale una predicción por parte de Mad Lions, O sea, que habría, a, a, ahí había conflicto con el tema de, de la Poppy y demás. Pero es que yo creo que además ese pick, a mí me gustaba mucho más la, aquí en este mapa la composición de Mad Lions Koi, que, que la de Fnatic. Porque yo me daba la sensación de que si la partida, si más o menos los dos equipos eh, jugaban bien, llegaba un momento en el que a mí me parecía muy difícil que, que Fnatic se pudiera llevar teamfights y objetivos y esas cositas. Creo que Mad Lions lo tenía bastante más fácil, pero no sé si era impresión mía o qué. O igual podemos volver un poquito para sí, atrás ver, que nos sí. muestre el orden. De eh, yo que creo más, que. Fanatic banea la Morgana porque ejemplo. quiere jugar la Vi y si no me equivoco, la Poppy sí. la pillan después de ver la Rel. Sí, sí. Entonces, es el cuarto quinto. Sí, cuarto, ¿le ¿Quieres ganar la Poppy pero, contra la Rel? Porque va a la vi, los saltos y demás. La Vi yo, yo no estoy tan de acuerdo que es para quitar a Lloya porque la Vi es el, es el mejor campeón ser? y el campeón más baneado de Razork durante el año. Tanto el split de invierno como, como el split anterior, la Vi de Razork era algo temible para, para, para los, op los, los oponentes. Uh -huh. tenéis el orden? Sí sí sí. La vi ha sido ha el last pick. Eh, el no team? la vi. Perdona, la vi. No ha sido el last pick. La last pick ha sido el rumble. La vi se ha piqueado. Ah vale vale. Dos. Vale vale. vale, este, vale. Este, esta no es vale. la, sí. la, la, la orden. No es por lo que decía. Los highlights muchas veces el orden no sale. Sí, sí. O sea que no se preocupen. La, en el orden. Además no se preocupen. creo que es Vicolki, ¿no? La y orden, luego pillan no, la red. Sí, creo que sí. O sea, que no que estaban, se rayen. Se estaban cambiándose los campeones. Pero, Pero a mí eso a mí la composición me gustaba mucho mucho más la de Madayoskoi y que no quiero decir que solo haya que esta partida haya sido solo un draft, creo que más de años que yo he jugado muy bien y eso le ha permitido que luego en, en los momentos de disputar por distintos puntos, eh, Fnatic no tuviera tampoco mucho que hacer y lo que pasa es que la partida era la sensación de eh, la gente el otro día metiéndose, ah 36% win rate no sé cuánto y le ha ganado en 25 minutos a, a Fnatic bastante bastante limpia la verdad a mí me ha gustado me ha gustado mucho esta primera partida. Yo no, creo que hay una conclusión. Perdón, a Coy Sevilla, ahora te pasó la bola. Eh, una conclusión que se sacaba con Coy Sevilla muy claramente es que Mad Lions Coy está evolucionando de nuevo su identidad, como quien dice, o al menos su mentalidad. Porque si veíamos en eh, los últimos splits, sobre todo, un Mad Lions Coy mucho más dubitativo, mucho más que hacía cosas raras. Ha habido, de hecho, un poquito destellos de, esa, de esas dudas ¿no? en estas partidas también, con Álvaro jugando red, haciendo cosas, cosas raras. Pero en esa primera partida, sin duda, y te pasó la bola a ti, More, eh, no se ha visto así. No, además yo creo que también hemos podido ver en el, en el día de hoy un Malayon Koi que tiene la capacidad de decidir cuándo quiere luchar y cuándo no, no. Creo que muchas veces el problema también del equipo ha sido que ha ido, ha ido a pelearlo todo y eso, evidentemente, pues, te acarrea luego que, que acabes perdiendo batallas que eran inganables. In y, y sobre todo también, no solo por el, por el draft, creo que el Joya y Supa precisamente en esta partida han estado enchufadísimos y creo que eso ha sido la diferencia del primer mapa con respecto, por ejemplo, al segundo, donde se ha visto a, a, eso, al Joya yo creo que ha dado en este primer mapa una paliza a Razor en el mapa y, y con, un, con un maokai, ¿no? Y después al final la aplicación de, la, de las ulti por parte de tanto el Joya como eh, Supa Habría un montón de ventanas donde en un pasillo podía prácticamente ganar la FAI y Que ellos. le den al play para que se vean la, las jugaditas de, mm. de fondo y tal. A mí me ha gustado aquí también en esta, que una de las cosas que yo tengo un poco de, de dudas del equipo eh, y que ya hablaremos más adelante de la Nidalí, por ejemplo, eh, casante. Porque yo creo que también viene bien que sean pick, pick tradicionales, eh, pero no sé cómo habéis visto los demás ese pick de Casante en manos de, del señor Mirwin. Ah, creo un... que este primero ha estado bien. Es un buen blind pick, safe. Eh, yo creo que ya lo habían practicado ¿no? durante la season que comentó el set que querían que hacer, eh, hacer como unos cambios ¿no? y transicionar hacia un Mirwin que jugase más front lane y el Jedi que estuviese más eh, habilitado a, a jugar otras cosas. Eh, y lo tradeas ¿no? por el Ezreal, que creo que fresco, además. En su pelea lo ha jugado un montón, está como súper cómodo. Obviamente prefiere el Ezreal al Corky, porque si no me equivoco, Valderon Skoy solo ha ganado con Corky estando en manos de Mirwin. O sea, Fresh no ha ganado ningún game con él. Y creo que eso también es una ventaja que Fanatic lo tenía muy claro, ¿no? que quieren tener el, el Corky. Además, eh, ayer estuve viendo de los últimos 200 games de Corky, creo que han perdido como 40, si no me equivoco solo. El campeón va, va loquísimo y. Sí, el bastante. Y como además ves de que se junta que mal y no lo quiere jugar, y como te lo regalan, dices tú, perfecto. Y Fanatipo se había preparado el band de la Morgana ¿no? contra la VI, que, que va bastante bien. Eh, yo personalmente no me gusta nada el Jin siento que es un bite pick sí porque, de la hostia, pero Guillot lo defiende un montón. ¿Tú lo defiendes el Jin Sí, yo creo que hay muchas situaciones donde está fuerte. ¿Y en esta? Cuando en esta está fuerte porque tiene rumble top. Rumble by ah. es un combo ah, ya. ya mucho conocido de, de antes y debería estar muy bien contra contra Misfortune por ser un, un, un carry immobile. Eh, normalmente también con, con Maokai tú quieres lo más lo más normal o, o la build más normal es que se vaya a P. Entonces antes B era muy buena contra Maokai porque era una porque era un campeón mucho más enfocado. A, a zonas de control y a pokeo, y ahora cuando se puede ir la build de tanque con, con Solari, creo que es un poco peor este tipo de composiciones contra, contra Maokai de, de que era antes. Pero el Jin en general, cuando está jugando contra botlanes que están muy en el meta de que tienen que ganar botlanes como MF y, y Ashe, yo creo que contra esos dos picks es bastante bueno en dos situaciones, o con composiciones de rumble o con composiciones de jungla AP. Yo creo que el Jin Zyra también es otra compo que está. Muy bien porque Zyra y Jin juntos ya tienen buen daño porque el Jin por sí mismo no tiene, pero con un Jungla carry o con, o con Rumble en top ya, ya sí que tiene. Y al mismo tiempo son composiciones que te permiten pegar y, y hacer picks desde, mucho, desde muy lejos sin que el oponente te pueda, te pueda pegar. Jin-Zyra es más o menos así que funciona. ¿no? Cuando tiene dos ítems en la Zyra, pone una planta con la Q de, de, de dos screens away. Eh, da el slow, con el slow ya no puedes fallar la W de Jin, cuando la W de Jin da la E de Ciro ya no puedes fallar y tú no ves a los campeones que te están pegando, te están pegando y tienes 20% de HP y ahora ya no puedes pelear un objetivo. Por eso yo creo que con esto, con esas ciertas condiciones, está mejor. Cuando el meta, que es también lo que se ha desarrollado en la serie, ha sido más para Maokai con, con mucha prioridad, con la habilidad de, de jugarse tanque con en top lane, solo jugando más o menos bruisers y, y, y tanques con, como eh, el Casante, que se ha empezado a jugar mucho, eh, principalmente en, en el lado de, de Oscar. O también en la, última, en la última game con la Sejuani. Yo creo que con este tipo de, de cosas eh, se dropea muchísimo el, el, el Jin. Pero en la primera yo creo que está bien, la verdad. No me ha gustado Jun tampoco. En, no. en este Game ha sido raro de June. ¿eh? Y este no me ha gustado en general. A mí no me ha gustado en general Juno. ¿eh? El Game 2, por ejemplo, yo lo he visto bastante bien. Si no me equivoco, también... Pues le, en bot, ¿no? Luego, pero ya hablaremos del Game 2. Pero sí que este Game ha estado... Yo creo que a June siempre le cuesta un poco arrancar como a Oscar, ¿no? Y es un poco lo que dice Guillotto. El termómetro de Fnatic siempre empieza con un Oscar en un carry. Eh, y si la cosa va mal... Volvemos al tanque, en este caso a la Pobino, que creo que se ha, se ha jugado la segunda partida, que ha ido totalmente loco. Eh, entonces, pues bueno, tampoco tiene mucho mal. No sé de qué tío. se ríe, Guillot. Hoy fue la comunión. Este tío, los... es que. Es... <laughs> la, la gente poder... ha floreado. No va a poder aguantar a Guillot, eh, de verdad. La gente, eh, pa para los que nos estén viendo en YouTube, me han matado puesto en el chat: hoy fue la comunión de Eros, porque, va es tío, vale. El. Eh, la gente ha estado flameando un poquillo después de esta partida a Noah y yo no creo que Noah haya sido culpable de, de esta derrota, de ese primer mapa por parte de Fnatic. Mm. Yo creo que Noah ha jugado lo que podía. Ha jugado, bi ha jugado bien, ha jugado decente. Pero como no si creo jugar, que jugar lo que podía es que te coman en el dos parados durante los primeros 15 minutos. A ver, Miss Fortune es lo que tiene también. No eso, no, no eso pero no yo... debería, no debería pasar eso. Es la primera MF de la historia de su No debería, no debería es pasar Es la eso. primera MF, no lo sé. A ver. Yo diría que sí. ¿eh? ¿No Es un pick infravalorado, Guilloto, el de ¿Cuál? Miss Fortune. Porque no, después no, no, de ver la no, serie no de hoy, no sé. me da en la sensación la de... esta serie se peleaba mucho. Más. Me da la sensación de que es un pick ver, infravalorado. La yo, creo, yo creo que todo es un pick que ha llegado muy tarde a los equipos en Europa. Que G2 ya lo jugaba... Hace mucho y se va a contra G2. Y creo que al principio se pensó que era un pick de G2, uh -huh. pero ahora está en Asia. Miss Fortune tiene muchísima presencia. Es que muchísima. Vamos, yo las, La Miss Fortune que he visto hoy me ha parecido como que era la, era la clave todo sí, el rato. Sí, ¿sabes? sí, porque sí. muchos muchos campeones hacen muy buena setup a Miss Fortune. Y después de los bufos ha estado muy fuerte, tiene una fase de líneas fuertes. Y, y no es que escale tan mal, porque. Con la, con la build que hace, que el, el, el problema que tenía antes era no solo, eh, no solo daño, los números estaban un poco bajos, que lo han aumentado con los, buffo, con los buffos, pero también que tenía muchos problemas de mana. Pero cuando tú puedes hacer la build con ese con River ya no tienes problemas de, de mana y los. Y y, y los números de Mi Fortune han subido. Eh, Esta es un campeón muy, muy fuerte. Sí, sí. Además que la, en la compo de Fanati, donde tienes una REL y tienes una Vic que quieren entrar a saco a la compo rival, con la Mi Fortune, es que con la que se te tiran, de, se te tiran dentro, eh, le pileas un poco para poderlo defender, o con el propio Maokai o lo que sea, tiras la Ulti de Mi Fortune uh -huh. y hace un daño brutal. O sea, es que se tienen que tirar, porque no puede bueno. hacer Bueno, no. A ver, la compo de Fanatic es bastante buena con Misfortune. Misfortune lo que no le gusta jugar es contra cosas que pueden interrumpir su ulti. La ulti de Rumble puede interrumpir su ulti, la ulti de By puede interrumpir su ulti. Eh, Rel, si... Rel es un poco más difícil de jugar contra Misfortune porque ella sí que tiene el movement speed que puede salir de, de, de Twin engage, pero vi Rumble, View Rumble suele ser muy, muy bueno contra Misfortune. Lo que le gusta a Misfortune más que lo que más que jugar Miss For más que el equipo enemigo tener cosas buenas contra mis lo que Misfortune quiere es que tengas cosas buenas para ti mismo. Y cuando tú tienes O Maokai o Rell, para mí son los dos mejores. Ya está una compo buena para mis porque es como funciona el, el Maokai Rumble, ¿no? Tú cómo juegas contra Maokai, Maokai da la ulti y tú te pones en línea para que un tío bloque bloquee el Maokai, ¿no? Uh -huh. Contra mis y contra Rumble no puedes hacer no, para, eso no porque te pones en línea ¿Te jodes? Entonces, eh, mira, <laughs> lo que ha pasado, lo que ha pasado <laughs> aquí, ¿sabes? Esto es lo que puede hacer Miss Fortune eh, Maokai todo el rato. Cada vez que hay una ulti de Maokai, ulti de Miss Fortune, un tío muerto y, y, y juega ese mapa por ahí. Pero no es tanto si el, la compa enemigo va eh, contra ti o no. Mira, aquí, si no, es, si no está tan por detrás Fnatic, la, la Miss Fortune está sí, 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 done, ahí. la teamfight está, está done, ¿sabes? Que ¿Qué te parece la Poppy con tiene ¿La, que que ¿Hm? la, la popi con Miss Fortune? Es whatever. No creo que tenga, no creo que sea En verdad creo que es malo. Ni siquiera. Sí. Ni siquiera forever, yo creo no que para proteger. No no no. Poppy con Misfortune. En general yo no creo que sea que sea tan bueno. Claro. Poppy con Misfortune. Sí. ¿Aquí no lo ves como un poco mejor. El Pero hecho aquí, de que... Puedas? Para mí aquí eh, la pregunta de hoy es Poppy con Misfortune. Yo aquí no creo que sea ni en plan. No, no creo que sea piqueamos Poppy porque está bien con Miss Fortune o, o, no, o al revés. Poppy. Poppy es bueno contra el compinimigo, tú a ti te da igual y tú ya tienes el combo de Miss Fortune Maokai. Entonces te da igual, si tú. Si aquí Nico fuera bueno contra el compinimigo, piquearías Nico. Yo creo que también, no es, que también no es una mierda con Miss Fortune. Tú no lo piqueas porque tienes Miss Fortune, piqueas porque denegas mucho el engage de, del compinimigo, yo creo más que nada. Buena partida, de supa, la verdad. Buenas dos series de supa. Habrá gente que se va a enfadar con esta frase, pero buena serie de supa. Hay sí. gente que le echa la culpa. Bueno, Para paridad. mí es mejor de Mazo, oye, supa. Yo, junto <laughs> al yo y yo creo que lo han sido los dos mejores hoy, la verdad. Bueno, en, en este primer mapa veíamos pues lo que comentaba yo. A nivel de momentum, un Bad lions muy diferente, un Bad lions Coy, a lo que veíamos anteriormente. O sea, era un Maldives Coy que estaba jugando bien, un Bad lions Coy que había drafteado bien. Y, y que habían conseguido ganar una partida relativamente fácil contra Fnatic, y eso pues avivaba un poco la esperanza de todos los fans de Marlon y me incluyo, y la posibilidad de ganar a, a Fnatic. En la segunda partida también ha habido destellos de poder ganar la partida, pero de hecho ha habido cosas muy épicas, pero al final eh, Fnatic acaba remontando, y de hecho lo que ha pasado durante no. el día de hoy. La eh, segunda partida no es la paliza de Fnatic. Yo diría Por que es el más cercano a paliza de Fnatic. Vale, perdón, la, es la tercera. La es que la tercera, sí. La segunda es la que empieza Fnatic Pero muy, muy bien. Tampoco es una. Creo que la mayor paliza es el primer mapa, ¿no? Sí. Bueno, hablemos o sea, de la los segunda. Los están como muy decantados para los dos equipos. Hablemos de la segunda partida, dale, Eros, si quieres. No, no, sí, perdón. No, 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 ya, no, 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 no he terminado, no, 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 de hecho era eso. Era en plan. Para, para que hablar yo no te porro. robe nada, tío. Habla si me pueden poner el draft. Vale, la segunda partida pierde Fnatic, ¿vale? Y yo he pensado, vas a Blusa no, porque has perdido de red? Entonces Guilloto me dice, no, porque estás jugando contra Mirwin, tiene todo el sentido del mundo, ¿por qué? Porque no quieres darle el counterpick a Mirwin <laughs> y GG, cosa que avecinamos en... Este programa hace cuánto, Barbe, fácil, dos meses, ¿no? Bueno, no, no. lo avecinaste. Lo afeccionamos no. Échate el crédito a ti que lo, 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 lo eso tú. Es verdad, otra vez, lo volví a hacer, chicos. ¿Y te lo Sin dijo más. él o lo pensaste tú solo? No, lo pensé yo. Ah, vale. Lo, vale. Que, lo de que juegas contra Mirwin me lo dijo. Go. Pero, Pero Game, Game 3 no tienen counter pick han perdido. Da igual. Ah, vale. Da igual, porque. Es la excepción que cumple la regla. Ver, claro, vale, vale. claro, claro, claro. No, no, perdona. perdona. Entonces, ¿qué sí, sí. ha pasado esta partida? Si no me equivoco, se mueren dos para tres en bot. Buah, eh, muy mal, muy mal ahí. Mal Lion's Minuto Koi, no, no, sí. Y ahí Sí. Pero de verdad, ¿qué te parece? Eh, Kaisa Nautilus me gusta. Yo soy muy fan de Kaisa. La serie para Fresco Wii también. Eh, el Joya creo que uff, vi siempre se le ha dado muy bien. ¿no? Y es como un tipo de jungla que le funciona muy bien a Mal Lion's Coy. Eh, me sorprende el casante, la verdad, porque yo personalmente pensaba que la serie iba a ser para, para Mirwin, pero luego... Pues obviamente no es tan fácil de blind picker, ¿no? Y te vuelves a, a pillar el casante. Y Fnatic, otra vez, pues y quiere. Esa para A ver, la puedes flexear. Es la, es la gracia, ¿no? De Marlene Coy, sí. ¿no? Que, que Mirwin y Fresh se pueden flexear un montón de campeones. Eh, creo que Fnatic hace muy bien quitándole el real a frescowi porque se siente mucho más cómodo con, con él y se nota eh, que con la CERI. Te llevas el Maokai tú y con la Leona y, bueno, la Poppy de Oscar que contra la composición. De Malen iba va muy bien y a Oscar ha estado muy fino con la Popi y en las faes también ha estado muy, muy fino. Está la Tristana sin picar, que luego recupera bastante importancia. Yo no sé por qué no han pillado a la Tristana, a lo mejor porque pierdes el matchup contra Corky. Eh, Guillot a lo mejor sabe más del matchup de medio, pero. Mm. No, porque yo creo que intuyo que. No sé, lo sabrá mejor Guillot. Kaisa <laughs> Nautilus gana <Navot? risa> Está por saco en bot. Pues ahora mejor guión. A ver, ¿qué haces en Gana bot. Real RL siempre ¿Contra gana? ¿Contra E-Real Leona? Siempre, RL siempre se, Si quiere ganar el push, siempre gana el push. No ha sido el caso en este game porque E-Real tiene la facilidad de, estar, de que, eh, estar en la oleada, darle una Q antes que el otro pueda dar el autoataque. Puede dar Q autoataque a los minions cuando, cuando vengan y empieza a pillar pasiva y cuando pilla pasiva va a pillar prie. Entonces, RL en casi todos los matchups va, va a pillar prie y, y va a ganar. Lo que Kaisa Nautilus tiene es la capacidad de de, de, boostear, de, de... Leona no puede entrar eh, y Kai'Sa contra Real normalmente va a perder el push eh, uno contra uno, pero a cierta altura cuando llegas a 6, tienes mucho potencial de Olin y, y de matar. Lo que pasa esta partida es que creo que Raptor ha invadido los lo Raptors, ha hecho late invade en los Raptors, entonces eh, Real Leona han puliado los Raptors, han llegado tarde a la oleada y Kaisa Nautilus ha tenido prio. ¿no? Creo que eso es lo sí. que ha pasado este. Sí, lo que, lo que sí me parece es que Rell es un poco mierda y, y no entiendo ese van y creo que Poppy siendo Oscar siquiera mejor van. Sí. Pero entiendo, en plan, la compo de Mad Lions tiene mucho sentido. En plan, vas a jugar contra Corquerel, vas a jugar contra contra Rango, vamos a pillar Tenanzas cosas plan, que son, son fáciles uh, fácil de combo seguir. También. Pero la Poppy te revienta no me, tanto. En plan, te revienta bastante. Yo creo que eh, que... Mucho más que Rel, porque a ti no, a ti te da igual el engage que tiene el otro equipo, porque tú estás para engagear primero. Entonces te, te la suda el engage que tiene el otro equipo. Dale también, para atrás, dale para atrás. También no sé hasta qué punto me gusta y Casante más que otras cosas que yo sé que Madline se puede inventar. Ya. Como, por ejemplo, cosas como la Thalía, por ejemplo, para, yo creo para que la diferencia estaba ahí, o En la jugada justo anterior, donde acaba, pues sí. acaba muriendo cuando, en 2 cuando para 3. Yo creo que ahí es donde se da la vuelta el o sea, bowling y yo creo que estaban como con una composición para intentar jugar a través de la botlane, intentar darle eh, a Supa el poder no, de poder ganar la partida, no y ahí jugar. se ha hecho a perder. ¿no? Pero el 2 3 es tan particular que creo que muere el Joya sin necesidad de que llegue el Maokai. Sí, sí, sí. O sea, no se lleva ni asistencia. Sí, pero por eso te digo que es, 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 más, es más fuerte. En el bounce no puedes jugarlo, ¿sabes? Hasta nivel 6 es, es muy complicado. Ellos probablemente lo que han pensado... Yo, yo Esto este es lo que yo creo que ellos han pensado, ¿vale? Por eso en el ganqueo es normal que ellos piensen que en dos contra tres deberían, deberían ganar, ¿no? Y, y yo creo que ellos, aunque la el vi se, se haya muerto, ellos pueden jugar de una forma diferente, pero la cosa es que ellos, ellos ven el Maokai y pueden baquear. Y, y tienen que baquear. Pero yo creo que ellos han pensado que Razorka ha hecho Raptor, eh, Raptors, y cómo no ha hecho Rojo y, Go, y Golems, que es lo que ellos han visto que se ha ido a su bot side jungla y después estaría en su top side jungla en este momento pero Razor ha ido de, de los Raptors a su top side jungla into bot y entonces ahí es más hecho Creo que los ropa. han pillado un poco de sorpresa. 500 de en este de Razor sentido? no a ver Razor que es muy inteligente claro sí, sí, sí. Es, es un flip sabes es, 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 no aquí es... también desafortuna... desafortunadamente que es que muchas veces habla de la suerte eh... Tenía nivel 5 la Kai'Sa y no se podría haber lanzado, si se pudiera haber lanzado, lo mejor. Faltaba un, cada, minion, cada un minion o dos nada más, eh. Faltaba poco. Faltaba oh, un poco, macho. yo creo que un poco más de un minion faltaba muy poco. Creo que tenía el 97% de, del level 5. Pero al final también, Fnatic, sabes ver ya, ya, dónde te puedes sabes claro, dónde pero tam también lo tienes en venga, cuenta. Y Kai'Sa sin item es mucho peor que real. También lo tenía También lo tenía Don Maokai en nivel 5 para la B nivel 6, ¿sabes? En plan y creo que le faltaba un campamento para nivel 6. Claro, pero es que se ha hablado muchas veces de suerte y es como a ver, tú ha sido normalmente para dices y sí. no podemos entrar en esta team fight que Kaisa no se puede incorporar que no tiene ulti. No, pero la team es buena, en plan Sí, ¿sabes? no, no, pero me refiero sí, para o se acaban escapando, ¿no? Al final si, no, si la Kai'Sa tiene el nivel 6, no es Por tan mínimo buena dos como caen ahí de sí. no es tan buena como podría haber sido, pero pero yo creo que es Claro, que pero es voy a ver más. si también la diferencia, ¿no? Ahora también pues hubiera ganado Prio en las líneas, hubiera tenido mm. mejor más control del mapa o bueno a 6. con la kill o que ¿El qué? Yo, eh, ¿La Vi tenía 6 antes de la kill o pilla 6 con la kill? Creo que tenía antes de la, antes de la kill y Maokai no. Sí, no Maokai yo sé que le falta un campamento. Mm, tengo dudas. Yo A no ver, consigo ver verlo, lo que veremos? nos diga la relación. En casa lo estarán viendo mejor. Ve, ya Ah, no. Lo pilla justo con la kill, ¿no? A ver, no sé, no consigo ver el nivel, en plan, esto lejos Pon para atrás, tío. Es que, por favor. <laughs> es seis, era seis antes. Es el seis chat. antes, ¿no? El vale. chat. Pon mi cámara, era seis, era seis. Sí, era seis leyendo. antes. Fíjate del sí, chat, no el chat, no chat sabe, siempre lo sabe todo. Ah, vale, no estaba leyendo el, el chat. Sí, chat sí, 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 sí. sí. No, entonces, lo esto antes. siempre es buena pelea. Sería mejor pelea también si, si Álvaro, y es complicado porque está con fog, pudiera reaccionar eh, con, con la Q a la, a la, a la, a la E de Leona y ya está. Pero bueno. También es, es mí, el Nautilus en esta partida no me ha gustado nada. Se ha quedado muy por detrás, ¿no? Nada, no me ha gustado. ¿Por elección o por performance? Por performance. Ah. Es que el nada, Nautilu, de nada, de nada, tío. No, es lo de siempre, ah. ¿no? El Nautilus, si va por delante, es... Una puta horma en el zapato es una piedra siempre dando por culo, no puedes hacer nada contra él, ya, ya, te acierta todos los ganchos, no lo mata, no lo baja, no le puede hacer nada. Y, y si va dura, por detrás eh. es un saco de patatas pelo, que pelo, te, pelo, te lo comes. Pero, Yo pero, creo pero, que pero, sí, he en el dice de top se pierde. Luego, fanáticos no volea muy bien, Juan muy bien las fights con Oscar. Creo que Oscar mete, si no me equivoco, hay en alguna fight que mete ulti a 3 y se van y en una tira Kaisa. Hay cosas raritas. Esta que son un, hay cosas como esta que son un poco raritas de quedarte ahí un poco solo y todo el rollo. Y además, pero, que si tú juegas una compo de bustear, como dice Guilloto, eh, y no tienes daño para bustear, en cuanto se gire el Cork y el Esreal y no los hayas matado, te van a barro para fight. Pero esta, Entonces, partida, esta partida es muy particular porque veníamos del anterior donde yo creo que se coordinaba muy bien y aquí ha habido un y un Coy bastante más tropezando contra sí mismo, creo yo. A ver, y... de depende. Es en plan. La compo que tenía Fnatic en el, en el Game 1 la ha jugado Malenko en el Game 2. Es prácticamente la, la misma compo que es tener herramientas de llegar a la backline y, y matar al carry enemigo. Y tanto uno como el otro se han puesto por detrás en Early. Entonces esas compos que solo pueden hacer una cosa, que es ir, ir para dentro. dentro. Sí. Si están por detrás va, te va a dar esa sensación. ¿sabes? Y también se ha visto un poco eh, que Álvaro eh, hablando también un poco de la, de la serie en general. Y sobre todo lo que ha comentado aquí también Axineas, es que como performance con Nautilus y con, y con Rell, estaba como un poco pocho. Luego sí que he sido que con Braum ha jugado God, sí, pero muy bueno. la, la partida de Rell la ha remontado un poco al final, pero sobre todo los early, tanto de, de Nautilus como de Rell, han sido muy pochos. Y eso también como que te condiciona a la hora de jugar, sobre todo si juegas una composición de Super Engage. Nautilus, ¿hay alguna otra forma de jugar lo que no sea pa'lante? Vaya a 0-8 o 0 10 pil, de de que, es Si es va a 0-8, sabe claro. que te vas a morir cuando entre ¿Cómo? y si va a 3-0, pues sabe que vas a entrar y te van a matar. Es verdad, perdón. <laughs> pausa importante. Se me ha olvidado decir lo más importante de este programa, que es que Mau nos acompaña, está de patrocinador, está aquí de todas partes. Un oh. aplauso. vamos a invocar aquí la Super Mau gigante para convertir esto en un plato absolutamente rojo de Mau y vamos a invocar las, esa, esta, la Saga que esta era. Mi momento de favorito. Y el, Mao gigante y el momento favorito probablemente de, eh, sobre todo, Eros eh, <laughs> y de Chema que no está aquí. Es mi momento favorito del día, chicos, la Mau. <laughs> <Uf. risa> dale, dale. ¿Cómo me la disfruto? Es de eh? cumpleaños, eh. Este va a ir volando esta noche. Bueno, eh, perdona, Xineas que te he interrumpido. Oh, te iba a decir que eh, lo que ha dicho Juste, que sí que estoy súper de acuerdo porque no, yo creo que no hay otra manera de jugar el, el Nautilus. Y por eso, en cuanto a performance, no digo, a ver, que para que no se me malinterpreten, no digo que a lo mejor Álvaro lo haya jugado mal por Álvaro. Sino que a lo mejor me da la sensación de que. Con el Nautilus, el equipo como que está un poco más como descoordinado y a la, que la que de engajear, a la hora de engajear, a la hora de es como que a lo mejor no se entienden. Pero también. Pero como eso va relacionado es, con cómo lo ha jugado Álvaro, creo, porque sí, no puede, ha estado muy acertado. Puede ser, pero a lo mejor yo creo que el, lo que es la comunicación a la hora de pillar algún engage, lanzarse para adelante y tal, creo que me, no sé, me daba la sensación cuando veía las cosas que estaban pasando que digo a lo mejor no se están hablando o no están siendo lo, todo lo claros que tendrían que ser mm. con un personaje como Nautilus, que es lo que estoy diciendo. No porque él haya jugado simplemente mal y ya, ¿sabes? Sí. Creo que es algo que venimos diciendo todas las sesiones, ¿no? Que Álvaro cuando tiene que ser el primero en, en gaguear o, o demás, como que le cuesta más y a él le gusta jugar más personajes como el Rakan, ¿no? Que no tiene que ser el primero en gaguear o el Brown, por ejemplo, que se le da muy bien, la Renata y creo que le sigue costando un poco eso y sobre todo en este tipo de partidas se nota, ¿no? donde a June, por ejemplo, con la Leona, pues no le tiembla tanto el pulso para ir para adelante. Yo creo que esta es la mejor partida de Jun de, de la serie y con la Leona lo juega bastante bien. No sé si a Marlene no le gusta la Leona o no le dan tanto, tanto abrío porque me ha parecido bastante raro, pero fanatila ha sabido utilizar más que bien y, y se han llevado la partida fácilmente. ¿no? Y la Leona sobre todo que es muy fuerte en, en early, eh, luego pues si no haces nada con ella se desinfla y Fnatic sabe que tiene que apretar con ella, pues te liberan top, te bot, se han llevado la primera sangre eh, abajo, pues... Yo creo que le han sabido dar el uso. ¿no? Nautilus es un poco mejor que Leona en Nerdy. Para que lo sepas, ¿sí? ¿eh? Sí, ¿no? Sí. ¿Has dicho sí, Porque, eh, porque Leona, Leona, es mejor, Leona es mejor que Nautilus en tradeos cortos. En, perdón, en tradeos largos. Ya se pone Y, tío, y que... Nautilus es mejor en tradeos cortos, <laughs> pero en Nerdy los tradeos suelen ser cortos. Y Nautilus escoge cuando, cuando hay algo, ¿no? A ver, si a ti te gusta corto, vale. A mí me gusta largo. Vale. Pero yo. <laughs> eso ha sonado peor de lo que dices. Puedes mirar la piensas? cámara y repetir. Plan, <laughs> plan, mira. Puedes mirar la cámara y repetir Eros, lo Eros, que de decir. Eros, ha sido muy diferente. O sea, creo que el outcome que tú esperabas con lo que has dicho no, no es bien. lo que realmente. Vale. O sea, con Efreel quieres traeros largos. Es un cumpleaños. Déjalo. No, no. con Efreel quieres traeros largos porque está que la pasiva de la Q. Y con Kaisa quieres traeros cortos. Pues ya está. ¿Quién ha ganado? Guilloto? Leona, por lo tanto, tengo la razón. Gracias. No, no, pero no es. Que, yo creo que Leona yo no es mejor campeón. creo que campeón. se pueda resumir así en Digo la verdad. Leona, <laughs> Leona es, que es que seas mejor Nisqui, campeón. Entonces, sí. Yo creo que Leona si no es mejor campeón que Nautilus, paseo, pero no, no es por los motivos que estás diciendo, tonto. Es que, <laughs> es que solo eso, Eros. Leona, en general, es mejor campeón que Nautilus, porque, y esto responde también a tu otra pregunta, eh, Yuste, cuando Nautilus da el hook para adelante, dos opciones. O es un pick. Y el hambo está solo, y tú le das la, la Q y ulti y ya está. O si das el gancho, no sales. En plan, estás ahí y ya está. Leona tiene la opción de dar la ulti. Es un. No sé cómo decirlo en español, pero un Un non-committal engage. Uh -huh. Un engage donde no haces commit. No te traduce para More, por favor. Es eso. Lo, lo he entendido hasta yo, no te preocupes. ¿Sí? Vale. Sí. Entonces, entonces puedes dar la ulti y si fallas ya está, y te vas para atrás y ya está, y no tienes ulti y eso. Pero Nautilus, <laughs> tu forma de iniciar pelea es dar un gancho y estás en medio de cinco. Y Poner tu cuerpo. Y ya está, ¿sabes? Vamos a ir a la tercera. Tradu... Eso yo lo como campeón que solo va para adelante. Es la traducción al español que yo le daría. Sí, un poco el. <laughs> Vamos con la tercera partida porque aquí es donde empieza ya a verse, bueno, donde ya empieza a evolucionar, entre comillas, los picks y las elecciones. De hecho. Eh, veíamos otra Leona, veíamos otra vez bueno, pues, eh, a un, un fanático que hacía más o menos un poco parecido. Pero eh, lo que sí que hemos visto es a un MAD Lions Koi que de nuevo se enchufaba y jugaba muy bien en el early game y hacía cosas interesantes para luego en un mid game hacer cosas pochas. Y ya hemos visto de nuevo esa faceta de duda de MAD Lions Koi frente a un fanático que bueno, puede jugar peor o mejor, puede tener momentos en los que quizá ciertos jugadores fallan, pero siempre se mantiene como más o menos estable. Entonces, por ejemplo, eso, Eros, cuéntame que has visto toda esta partida. Vamos eh, pues, a empezar con el en draft. Esta, en esta partida ha pasado algo muy gracioso y muy curioso, que me suele pasar mucho, y te es dicho que es que yo también. Y es que estaba viendo la partida con, con Guilloto y le he dicho, <laughs> atentos, le he dicho, <laughs> le he dicho, no quiero volver a ver al NAR de Oscar en toda la serie, qué asco, pelean en el río, le mete la ulti última frescovi, lo estunea y lo mata. Y me mata vale, todo. Perfecto. Dilo todo, le tira la ulti a fresco no usaba la No tira el QSS. ¿Y cuando gana la partida? ¿Tú qué has dicho? Oscar Pero, MVP. Que le den Narto a las partidas. ¿no? Literal. Oscar, que igual que él ha dicho en su propio Twitter, ha troleado el level 1 de una manera loca, ¿eh? Si sí, no, seamos sea, <laughs> que El level 1 sí, lo ha troleado y, que y eso, flipas. Eso sí, ha ha y aún así luego ha ganado la partida. Yo. Eh, yo creo que esta partida. Le, puede, le podría haber afectado bastante en, en la serie el mental a Malanskoi, porque para mí a un punto de la partida. Eh... Pero háblame del draft, hijo. Que... Eh... Yo quería comentar <laughs> primero que el nivel de la partida me ha parecido catastrófico, ahora hablaremos de eso, pero que el draft hay un cambio eh, en general. De, porque aquí de, aparece Liver, aparece la talilla, que yo no sé cuánto tiempo hacía, yo no sé si en otras ligas se ve la talilla, pero yo no recuerdo mucho la talilla. Aparece el NAR, que yo no sé si se ve mucho el NAR en otras ligas, pero aparece el NAR aquí. No lo juega ni Armut. Pero para es que mí lo más crucial de, esta, de este draft es la Nidali, que aparece ahora para pero la no. Nidali. Ni, y la Nidali aparece, y y no o sea, aquí. aparece aquí y se queda toda la serie, la Nidali. Sí. La Nidali ya se queda aquí y aprende la serie. Aparece la ASE, que la ASE. Sí que está muy fuerte, muy, muy fuerte. Creo que ha estado baneada en las, en las anteriores partidas, ahora mismo no me acuerdo. Aparece la REL para Mad Coy, que... No, ya está Ibai para recordarnos que a ellos no se les da muy bien. Esto tampoco ha sido una, ex, una excepción. Y aparece también la Tristana, que incluso en la partida anterior se había quedado baneada. Perdón, no, no había estado baneada, creo que... No sé si en la Estaba, ping, li, va, estaba, va, disponible. Iba, estaba disponible totalmente. Sí, nadie es la cogió. un cambio muy loco en, en esta Yo, serie, La verdad. Tristana, de hecho, ha sido piqueada tres veces y no ha ganado ninguna. 0-3, ¿no? Yo creo que Fnatic sabía que, o sea, vas al Blue y tienes la te la dejan open se pensaría que la iban a pillar porque a que se la llevan baneando pues, todos los pleos ¿no? y las pocas veces que la ha jugado ha reventado con ella. Entonces yo creo que Fnatic se, se tenía estudiada esa posibilidad. Eh, pillan el Ivern, me sorprende mucho eh, ¿Por? porque no es un campeón que se haya jugado mucho últimamente. Eh, se ha jugado qué, mucho qué, más. Se y Maokai, Ha empezado a aparecer en Asia y cuando aparece en Asia te digo que haces. Pero es no estos playoffs en más... la LEC. Yo creo que es el, prim, el primer event que vemos en los playoffs. Lo de la vamos es a posible. comprobar, amigos. Es no, posible, creo, es posible. Pero también el meta ha evolucionado. Pues tampoco había habido muchas competiciones. competiciones. Claro, ¿eh? el meta ha pasado de eh, pues lo que decíamos, ¿no? De Maokai, B, eh, ¿Mm? Sejuani y AP Junglas. Ves el Ivern a históricamente a Razor se le da muy bien el Ivern. ¿A eh, Alex se lo ha jugado? Sí, ya Yike, vale. Claro, eh, no era el primero. Sí, yeah. era el primero. Yeah. Y ah, sí, yo creo que Fanatis esperaba que Malen se pillase la Nidali, entonces me imagino que se tendrían preparado el NAR contra ella. No creo que Oscar se esperase ese level 1. ¿Qué está diciendo? ¿Que, que porque la anidalí vale, la dejas en side y que haga sus cosas, pero en el puro 5x5 el NAR va a ser más útil, ay, vas a fightar ay, con el de ganar ay, y te va ay, a servir ay. mucho más que la Anidali. No, Yo parece que creo que, ese, no, que la anidalí aquí, tanto hace. en este mapa como sobre todo en el cuarto, creo que se coge más para intentar anular la fase de línea de Oscar, que creo que es una de, la, de los fuertes que puede tener en early Fanati, aparte también de, del passing de Razor y demás. Y, y se intenta de esa forma anular. Vale, poco anula la Línea, luego de, llega las y, no. la, y la lo que te puede hacer es darte una lanza y tirarse a por ti. y Oscar se mete, te mete un, nega, un Meganar a tu carro y lo estampa contra la pared y te has muerto. Pero es que, eh, es que, es que estás un está poniendo una jugada eh, que literalmente estás, es. Eh, lo que ha pasado. No, es lo que ha pasado porque ha habido un error, un error mecánico o, o de acordarte de que tienes una cimitarra. Porque si eso llega a tener una cimitarra, no pasa. Si, si los dos lo juegan bien en esa jugada no Yo pasa porque aunque tenga la cimitarra se moría ni, ni eh, no hemos terminado el cooldown del w de oscar pero a lo mejor le daba para volver no te, no te, te comes ni el rebote y, de Ami mi fortune. y no ya estaba casteando el rebote con la es que, mejor, que no te comes ni el rebote el, sí, de no, no sé Ford. si lo estoy mirando mal pero estoy viendo que Ivern perdón que Evern tiene seis picks y cuatro bans en season finals de la lección que la final. ha jugado y no a lo mejor no sé. De todas formas, el Mientras, pick de Nidalee a mí me parece que es más baiteo para Mal, para Mad Lions Koi que para cualquier otro. Por eso, porque lo Fnatic solo puede ganar con, con, el, con que exista el pick de Nidalee. Porque si lo piquea a Fnatic, a Razo se le da que flipas, y si lo piquea a MAD Koi, en mi humilde opinión, es Entonces, un campión. ¿Por qué no lo picaría? O sea, es ser, pero un campeón inútil y por eso no lo han baneado no Puede fanatic. ser, pero, pero creo que ha sido el last pick de Nidalee. ¿O no. Sí. A ver, ellos, no pican, ellos no pican Nidali Eros uh -huh. porque este, eh, Nidali necesita primero de un cierto tipo de condiciones, muchas veces eh, setup tanto en support como en top y ese tipo de cosas. Segundo, porque Nidali contra, contra ciertos equipos, yo creo que Mad Lions es, es mucho uno de esos equipos que es pull the trigger demasiado. Rápido, donde las peleas en los neutrales no son lentas, Nidalí pierde un poco de valor. Y lo que tú dices del Nar Nedalé es la mayor tontería que has dicho toda la noche, hasta ahora, ¿eh? eh porque que queda mucha noche, Porque mírale. vestido así, y aun cuando termine el programa, que vamos a la fiesta. ¡Mucha tontería Escucha, vas a decir! pero yo eh, cállate, dices tú, cállate, que te parió Maudo O'Galley! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca un poco! Escucha un poco. Si quieres, toma nota también, ¿vale? A, a ver si aprendes un poco de vez en cuando, tío, ya tienes edad de aprender, tío. ¡Por favor! Por favor, vas con las gafas de listo, pero por Dios, tío, cállate un poco. Yo te voy a decir exactamente cómo ha sido la preparación alrededor de Nidalee mientras os... ¿Has estado ahí? prácticamente porque tengo estoy 100% seguro que va a ser así vale que tomes nota de todo lo que te diga guillotó pero si no tengo bolimole tío de verdad es ¿eh? <laughs> que quieres que te haga motor trabajo que te diga guillotó las cosas y que si no te demore el lápiz el boli, y yo, de verdad mira te voy a decir, te voy a decir cómo ha sido la preparación ha ido <laughs> gax <Gags, risa> o, o nacher a, a oscar y le ha dicho eh ¿qué quieres hacer sobre la ley y él y literalmente esa es la respuesta de oscar no te preocupes con ella yo voy a comer pene de en línea, a lo mejor de uno u otro pick, pero después va a ser totalmente totalmente inútil y me da, igual, me da igual ese campeón. Si piquean eso es free win. Vale, ¿y no he dicho yo eso? No. ¿Sí? No, tú has dicho. <laughs> he dicho que da es daño. tenían el NAR preparado contra <risa> la <laughs> DLL. <Galé>. He dicho que <laughs> Fanatics esperaba. El he, he dicho diciendo... que Fanatics esperaba. Que Fanatic el NAR y esperaba. Y habrán preparado el NAR. Eso es lo mismo que ir a Oscar y decirle: ¿Qué quieres jugar? Va, no, no importa, me pillo el Nar. No, pero tú has dicho. Tú has ¡No, ¿cómo, dicho, que no? Has dicho, ¿cómo que no? Tú has dicho, que, no? tú has dicho es que, que han piqueado Nar porque sabían que iban a picar Nidale, ¿no? Así pero has es que eso que sí, no, no. es la Nidalí. Pero, pero, ¿pero he dicho esto. Pero ¿eh? ¿no? he dicho todo lo contrario. Este tío, y luego, yo te 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 lo te estoy, estoy diciendo, diciendo Hamburg, no sé es que, que, que la preparación. perfecta y, dice, y no he dicho yo lo mismo. Tío, yo te he dicho esto. La preparación ha dicho. Me quiero pegar un tiro. … Draftea como si Nidale no existiese. Y tú me estás diciendo que ha piqueado no pero canazo, si a Pero si te como en si ni Dalí no existiese, ¿por qué vas a Óscar y le preguntas qué hace si pilla ni Dalí? Porque han piqueado en la serie ni anterior. Ni y es tu responsabilidad a... como entrenador de cosas. Pues entonces, no, pero no, cuando, tú si la... no cuando tú tienes la conversación Escucha, con el jugador, por y el jugador te dice no Y el no jugador más, te dice, es bien. su cumpleaños hoy, ¿eh? En plan, ¿la has felicitado? ¿El de quién? Has crecido. Sí, es su cumpleaños. Vale. Pero ¿cuándo...? Cuando tú tienes la conversación y la respuesta del jugador, que tío. es lo más que, los, que es lo más obvio, este pick es no gana partidas, es una chiseada, una baiteada. Te estás no preparando ganas, contra él. Ya está. Porque les estás baiteando a que pillen y Dalí. No, porque la preparación es yo voy a piquear la mejor blind pick que tengo, no voy a, por ejemplo, si tú juegas contra Adam, pues ya ¿vale? la preparación. Si tú juegas contra Adam. Cuando tú te preparas contra Adam, por ejemplo, imagínate que, que su entrenador le deja jugar el Darius, que no lo había dejado hace mucho tiempo. Pero imagínate que le deja jugar el Darius. Pero mira el no que está hablando. ¿Tú, no vas? <laughs> está ¿Tú mirándose, no vas? Está mirándose en la pantalla. El cabrón el le está hablando. El otro. Hace así, hace… Mirándose en su camisa de mira, los no tallones. El cabrón le está hablando. Es que a dices, picar una En mierda? la preparación no hay preparación. Ya he dejado de escuchar. Se me a apagado el cerebro, tío. A ver, si te a Es que es muy tonto. Es que me pero si lo no han preparado o no. Escucha, ¿Pero, pero yo. Vale, ya está, voy, a estar. No, pero, pero. Me ha dejado pa. la en entidad. Cuando, cuando tú te preparas contra Adam, tú no vas a piquear una mierda que si él piquea a Darius te fue al culo. No vas. ¿Sabes? Pero es tu, es tu obligación de. Ellos, ellos han piqueado X picks. Que tú hables con los joderes sobre esos picks, algunos te van a preocupar y te vas a preparar contra ellos otros no te van a preocupar como la Nedale y no te vas a preparar contra ellos. ¿Me entiendes, Eros? Y sí que te estás yo preparando entiendo... porque ya estás pillando bueno, un blanco. No, yo, en mi opinión, Venga, no, no voy a decir más... nada más. Eros no ha competido en claro, nada está, en su vida. A él sentido, me tiene. gusta más la Ya, pero es que ya se lo he explicado siete veces y Eros no Pero no entiendo, entiendo. yo, por mí que no, lo explicaba, la, la... Vale, la que decía el chat, ¿quién tiene razón? Guillot... No funciona. La democracia no funciona a la de tener ¿Por qué siempre pides al chat ayuda y siempre el chat va en tu contra? <laughs> siempre lo pido y el chat siempre… Hay que ser, ser interactivos. <laughs> Yo confío en ellos. Te decía el chat. Oye, Axine, ha sido un fallo. O sea, o sea, no tiene razón el chat, Guilloto, Guilloto, no, no el cállate, Guilloto, Guilloto… Vamos siempre. a leer los votos, eso. El que no es Eros… Eros, cállate, Guilloto, Guilloto, tiene razón el que no es Eros… Cállate, pelos, Guilloto, y Ibai. Opinion, vale, dale, y usted, perdón. Sobre las mandangas de tiene razón, si, si me la pueden poner de fondo, agradecido ¿Heroz? ¿Heroz? Con eso ya te vale, <laughs> para todo. Me gusta más, me gusta más <risa> la, <risa> la composición de, de Mad Lions Coy, pero creo que es turbo difícil de jugar, la verdad. ¿No? ¿Difícil? ¿La de Mad Lions Coy no te parece más difícil? Para llamarle tonto. Contra la de Fanatic. <laughs> y, y yo te ha venido hoy a pasarlo mal. Sí, creo, no creo que a nivel jugable es una partida muy mala. Creo que, eh, por ejemplo, un momento en el que Mad Lions Koi casi que le da la vuelta a la, a la partida está prácticamente todo Fanatic sin visión, sabiendo que tienen a tres jugadores de Mad Lions Koi delante y estaba Maokai y la Tristana desaparecidos. Y Fanatic, en plan, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán cuando la condición de victoria principal en ese momento de Fanatic. Era Noah con Miss Fortune. Y en ese momento han aparecido en plan, ¡oh, qué sorpresa! ¿Qué sorpresa no, todas las teamfights está intentando Madayos Coy hacer lo mismo que es deletear a Miss Fortune a la primera. Todo el rato. Y es como, estas son cosas que yo esta mañana viendo eh, KT contra Tiguan digo, esto no pasa aquí. <laughs> y, esa, y eso era, eh, creo que era eh, cuarto y quinto, si no falla la memoria. Entonces. Un poco… Esta partida me pareció un poco triste en ese sentido, porque creo que ha habido muchos problemas a la hora de, de entender cómo funciona el mapa, cómo funciona el juego, y se ha alargado más por eso. Creo que ha habido muy mala performance en esta, en esta partida, mm. muy mala. Bueno, ¿y entonces, qué opináis del, del tema del momentum de Mada Porque cuando están bien en partida, les sale todo bien. Es decir, están conectados, se nota que están jugando mejor… De hecho, en esta partida, precisamente, ¿lo estaban haciendo bien? De repente Álvaro tiene un mal engage, se empieza a liar, se complica y tienen que hacer heroicidades para ganar las teamfights. O sea, de es que en una misma partida vemos varias caras de coi. Sí. Yo creo que al final es un equipo que es muy emocional, yo creo que siempre se ha dicho. Y, y eso afecta mucho también a, a cómo sea el desempeño luego en la, de la partida. Pero creo que poco a poco estamos viendo también un equipo que incluso dentro de la misma serie, después de haber sufrido algún batacazo lo que sea, tiene la capacidad de, de poder redimirse sobre sí mismo y, y darle la vuelta a ese, a ese, mm. a ese déficit a es emocional, por llamarlo de alguna manera. ¿no? <laughs> Hemos visto cómo esta partida se ha perdido se ha la, partida, la tercera, el tercer mapa y el cuarto cuando llegan, juegan muy bien, acaban ganando la partida. O sea, no creo tampoco que sea el gran problema a día de hoy. Creo que ha sido el problema a lo largo de la temporada, pero creo, a mi juicio, que no es el problema. Pero, realmente, pero realmente, perdón, ¿eh? ¿y usted? Realmente, si no hubieran hecho el throw en esta partida, hubieran ganado 3-1. Sí. Eh... Es que ahí, está, ahí es donde está el, el problema de la inestabilidad. Vaya. Yo solo quiero comentar. Sí, que llevamos sí. tres mapas y no hemos hablado de humanoide. Esto es lo que ha hecho ha eso es lo bien, que. Humanoid. Eso es más o menos lo que ha hecho humanoide en la serie. No, yo creo que ha estado bien. Sí, sobre todo en la última partida. No liarla. Sobre todo <laughs> en la última. Yo creo que hasta un Pokédex ha desaparecido. ¿no? Yo creo tistana. que con el oh, Corky sí. a cojona, la verdad, les acaba 2009... Una locura, dos ítems en la última vez... Con partida. la talilla que una, no una pregunta. El lore, ¿cuál era? Es que se pues ha habido allá. Es que ya usted ya usted es el hater quien... de la historia de Humanoi. Vale, como usted es el hater. No? Y usted es el hater y tú eres el que defendía a Manoid, ¿no? Vale, Bueno, es más Axi, ¿no? Vale, Axi, defiendo a Manoid. No, no, ha ganado 3-2. Defenderé entonces, ¿no? ¿Qué, qué, pero si ha ganado 3 dos, que te... tengo que defender a alguien que ha ganado. <laughs> tengo que defender un poco a ganar y que, ¿sí? que la última partida iba absolutamente volando. Me refería en plan que hables bien de él, hombre, pero no hombre. que te calientes. <laughs> A ver, lo que yo Espero es que yo, la perdón, perdón, sea en plan ha ganado, digo, pues ha ganado. Digo, pero, o ha ganado o niño. Que si tenemos que defender ya a alguien que ha ganado, ha para para que a mí, mí vale, pues tres, bien, usted los tres, tres primeros los tres primeros mapas, a mí me ha parecido que no, no ha atacado mucho, estado, que ha estaba ha un poco modos, eh. desaparecido el muchacho. Creo que por ejemplo la cuarta partida tampoco ha estado bien, en la quinta mejor enhorabuena. Con la talía ha jugado muy bien. Pero tú alguna partida has visto Humanoid que ha jugado mal? No ha jugado mal, pero ah, tampoco eso, ha jugado eso, bien a ver, antes. Eso, eso a ver, sí, pero no ha sido flashy. Es, casada, eso, eso ¿no? es la cosa, no ha sido flashy. No ha sido flashy. vale. Y, pero no, no creo que ha sido la mejor serie de humanoid. pero ya le he visto ser mucho más inconsistente que ha sido hoy. Una Verdad, pregunta, yo quito, creo que este flashy, es el es? un flamuchiquito o como flashy, es como los, los helados. que se juega que, que, una, que tiene jugadas que flipan. <laughs> que, <claro>. se jugadas, <laughs> que se que se ha hecho jugadas que son atractivas. No hay ninguna palabra en español que pueda Destelleante. Chocante. No sé, no sé vistoso, una palabra. pero Vistoso, es, es, no me gusta. Vistoso, sí, I guess. Sí, vistoso. No, I guess no. I, I guess. No sé, tío. yo que, pero, Decir no, que no hemos hablado pero... de Humanoid aún, pues si no hemos hablado de ninguno. No es creo que, que se tenga que hablar de, de Fanatic. Hemos hablado de quién hemos hablado. Yo creo que Fnatic. ¿De quién hemos hablado? De Jun. Ya... creo que Fanatic Hemos Fnatic hablado de, de, de... de Noah, no, 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 de... de... no, no, no hemos hablado de Razor, sino de Lo bueno, bueno que es es buenísimo. De solo he dicho que el level 1 de esta partida ha sido malo, pero que... Humanoid, vamos. A me parece que ha tenido una serie bastante, bastante buena. Noah hoy junto a Razor, pero pondría a Noah por encima el mejor de Fanatic. No Noah por encima de Razor. Sí. Tú el otro día dijiste que Noah... No no yo soy es el mejor, mejor. carry de la Sí. Y se me echó mucha mierda. Que yo, defiéndeme, por favor. Pidió no. ayuda. <laughs> no. Y una ¿Pidió me... vez más, pidió, ayuda? ¿Pidió ayuda, ayuda a la audiencia. A la audiencia y todos votaron a Supa. Me cago en todo, tío. Pero pasados, la verdad. Pero tú has dicho mejor de Carry o mejor Carry. Mejor de Carry en, ah, en. Es que que tú digas mejor Carry a mí me parece una. Mejor de Carry en el estado actual, ¿eh? No. Mejor que Upset? Escaps que ya no juega, ¿no? Ya, pero, pero si me dice yo, pues joderle. Porque como siempre está con alto, Abcet, eh, es, que es alto, Claro. Pero, pero escapset que que está jugando en modo Dios. Sí, y Noah creo que está jugando muy bien. A ver, sinceramente. ¿Quién ha sido mejor, Supa o Noah? Uf. Yo no creo que sea tan pero difícil que, que de que decir Noah, la verdad. No, no, no. yo, Yo creo que es Noah. Sí, Noah está bajo. No, no le vais a funar, ¿no? Depende. Si le pones en Twitter España mayor que Corea, se viene abajo. Y ya no gana la serie. Pero. No sé, yo creo que Me Supa, betuca. yo creo que Supa ha hecho una serie tan buena como no ha, hoy. Tan buena. Uh -huh. Yo creo que es, es la mejor serie de Supa de siempre. Sí. Con el Ha estado increíble, la verdad. De siempre, de Movistar eh, Riders, de Mad Lions Scoy, de. Hoy está no sé ¿Dónde estaba antes? En G2 Arctic. <laughs> la mejor que, que le he visto jugar. Yo no sé si la mejor porque en invierno que hubo también creo alguna, que ha alguna sido la serie... Mejor serie que uh. Supa ha jugado. Yo creo que sí. Pero creo que ha habido bastantes. A lo mejor me equivoco, pero creo que ha sido también una serie donde los dos versus dos ha salido tirando más favorecedora a Noah. No sé si ha tenido todos los matchups ganadores, por lo que es normal que vaya así. Pero creo que también porque hemos visto a Jun mejor en general que Álvaro, ¿no? O sea, Jun ha estado mejor que Álvaro, esté tomando cuando Álvaro ha jugado Brown. Cuando Álvaro ha jugado Brown ha estado increíble. A ver, Álvaro ha estado mal, pero Jun tampoco ha estado brillante. Bueno, Jun ha jugado muy bien con Leona. Muy bien. Sí, He con Leona vale. ha estado bien un rato, pero yo no creo que haya sido. En un... línea, por lo menos. Pero bueno. ¿Queréis hablar de la cuarta? Dale. Donde Malagosko y conseguía la victoria. Va a ver. A eh, Donde Malagos, O sea, donde, donde Fanatic ha throwado esa partida, eh. Bueno, la de partida. Lo, lo digo porque muchas veces hay que ser un poco. Yo creo que sí, sí. la sí, sí. partida. La cuarta partida sí, sí. Fanatics, y lo que quiero seguro. Sí. Y lo digo esto por, por una sencilla razón: de que muchas veces, el que, la mayoría de las veces, el que Zroguea es más la, Las dos comps te me parecen una mierda. Ya te digo, las dos comps de Ivern me parecen una mierda. Tanto la anterior con Talía... Yo he visto esta LeBlanc… Yo aquí lo que no he entendido es la Leblanc con el Ivern. Y no jugar el doble de Carry. Yo aquí lo que no entiendo... No es solo dobla de Carry que tienes Ivern con ninguna AP Carry. Con ninguno... Es un... No, ningún Hypercarry. Una vez más. Ah, La y la neta, ¿vale? la Nidalea aquí sí que se ha... bueno, eh, bueno, a ver, ya. aquí aquí nos acordamos todos de cómo se ha ganado la partida, o sea, estaba se ha vuelto completamente el loco top, sí. Humanoid, que ahí, ahí es donde iba, donde te he dicho antes, ha habido un troll de Humanoid que lo recordaba, era justo aquí sí. que es donde le ha dado la vuelta a la partida a y ha ganado, pero mal de nuevo, no le ha hecho mal el early, lo estaba haciendo bastante bien, luego se le empieza a ir la partida, y o sea, vuelve a dominar y dominión, luego pues a ver, milagro. Yo si queréis hablamos de esto. Eh, primero, la composición de Mad Lions que es más rara, es, sí. es comfort y es decir, tiene una win condición que consiste en arrasar. Y le salió bien. La verdad es que yo no pensaba que fuera a arrasar, porque como cómo va a estar No es no es tanto de arrasar, pero si el, Por eso yo creo que la combo de Fnatic oh, no, la combo de Mad anterior no era difícil de jugar, era fácil de jugar en mi opinión, pero esta es muy difícil. Este es muy difícil. Los primeros tres para mí son geniales. En plan, Real Brown Ivern, er, Brown Ivern, en plan, son, son, es, es, muy bueno. Pero después cuando tú vas LeBlanc, Blanc lo que tienes que hacer es jugar cualquier fight lentamente con, con base a los cooldowns, que baitear que, que, vengan a ti, eh, de intentar tener casadas, de baitear la E de gira con, con con los dashes de, de LeBlanc y jugar. Y a, yo me recuerdo de esta partida una pelea en el Dragón que lo han hecho muy, 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 muy bien. Sí. Pero tienes que jugar así toda la partida. Con no LeBlanc flanqueando desde sí. el azul. Pero el ves range. que nunca hacen commit la fight, ¿no? Es siempre un poco de pokeo y aunque el otro esté pokeado, y Le Dale tiene que jugar una de carry pero casi frontline, tiene que jugar eh, en rango de autoataque de, de, de Rell y de Casante, pero al mismo tiempo fuera de. De, de comerse el flash W de de rel eh, es, es muy difícil de, de jugar y para mí lo han hecho lo han jugado muy bien sí eh, a mí me ha sorprendido porque además se les veía a gusto con, con la composición luego se han liado en top y les han comido la tostada y el LoL está hecho ahora en donde pues cometes una unidad de rol, de error y de repente tienes los 50 bounties que te saltan te sacas el naso y tomas por saco Sabes, pero cómo lo habéis sentido a nivel, o sea, porque claro, ha ganado más uh -huh. pero cómo lo habéis sentido vosotros, en plan, porque ha sido, pues lo que tú dices, un draft un poco extraño. ha jugado. A ver, a ver, es que yo, es no, que, que, ha Coy, ver, es que si, si no tenemos que poner de nuevo con los porcentajes, Malayoskoy ha jugado porcentualmente la partida más tiempo que Fnatic. Fnatic ha tenido un no momento en donde la ha conseguido dar la vuelta a la situación, pero uno de los puntos fuertes de la Comisión de Mandaños Coe era intentar arrasar con lo que tenía por delante y que estaban consiguiendo pies, estaban consiguiendo, no sé si han llegado a 5.000 de lo de ventaja, eh, han tirado torres, se les veía que estaban bastante bien. Lo que pasa es que es eso, es que el LOL ahora tiene, entre comillas, el tema que quiere terminar, está hecho para el, juego, el juego para terminar en, en 35 minutos o menos, porque es lo que quiere Riot, y cometes un error y se te puede echar un poco encima todo. Sobre todo con, con ciertas composiciones donde ya enseguida pues ya, ya lo tienes muy complicado, ¿no? Y ya estaría. Y pero yo creo que Mad Lions Koi ha jugado más tiempo bien de lo que ha jugado luego luego Fanatic. Eh, es ¿ha throw o Fanatic? Sí, pero antes ha tenido que throwway Mad Lions Coy, ¿eh? Yo creo que Antes ha sido la la... Con Scully, bastante fuerte. Yo creo que ha sido la partida más emocionante de la de las cinco. Para mí, por lo menos, creo que ha sido la partida que la que más ha estado en tensión durante todo el partido, donde en cualquier momento con el, en cualquiera de los dos equipos se puede haber llevado la partida. Pero yo creo que eso era y para por, el nivel del era la, Yo creo que mejor. eso era porque era una era punto de partido. Punto de, claro. Que sí, yo no creo que haya sido. Es que si sí, sí, ahora veremos cómo va avanzando. Es que hasta el minuto 25-26 eh, Maldeñosco va arrasando. Es una no una había gracia, mucha tensión. Sí, pero el... el quinto mapa también era punto de partido y yo, por lo menos, este cuarto mapa, yo personalmente lo, ¿Más lo he vivido más, in más intensamente. Sí. Sí. Yo no sé, ¿eh? lo mismo ha sido sensación mía, sí, sí. pero creo que ha sido el más, el más emocionante de, de los cinco. Pues puede ser. Yo me refería más a un, a un nivel de energía en general, ¿no? Yo creo que, o sea, Marlon Scott eso demuestra que piensa cosas, las cosas que las piensa, las utiliza bien, pero que luego llega un punto en el que las cosas se complican. Es decir, Nidalito. Eh, lo hace muy bien, bueno, en esta partida un poco pocha, pero lo hace bien. En esta en partida. Eh, sí, correcto. Pero eso, lo que, lo que busca hacer lo hace bien, luego por el mapa se mueve bien y tal, pero luego cuando el Fnatic se pone a proponer su propio plan es cuando Lions Coin empieza como a degenerar, ¿no? Y empieza a cometer errores, ya es cuando Fnatic empieza a dominar con la estabilidad después de la liada inicial, y aquí pues acaba en victoria porque como han bueno, ha la no putísima sé si cabeza. La verdad. No sé si puedes decir errores en esta partida, porque yo creo que se comete... Creo que es esta. Esta la han jugado muy, muy bien. Esta es muy buena pelea de, de mira, mira cómo tiene que estar Mirwin en, en el rango de intentar pegar a, a, la, a la primera frontline, pero tiene que dodgear. Y ahora cuando llega a la todo. Team. Y es que no puede salir de ahí. Y la red se, se viene a él y él tiene que conseguir. Es que lo que hace es. es la juega muy bien. El primer engage lo, lo consigue superar y siguen, lento y siguen lento. Y mira que cuando. Eh, aunque los HPs de los enemigos están muy, muy lows. Si le das un poco para atrás, mira que están lows, pero ellos tienen que jugar alrededor de sus cooldowns, entonces vaquean. En plan, aquí, ellos en mucha conversación ganarían porque están muy lows, pero no tenían cooldowns. Vaquean, termina el dragón, ya tienen cooldowns, van a matar al casante, esperan ahora otra vez para la W de, de rey, los intentan los encerrar. Intentan in, in Yo creo que aquí han jugado muy, muy, muy bien. Yo creo que, Yo creo que esta es la mejor ya. partida de Álvaro en toda la serie. ¿eh? Ha estado pero, muy, muy fino este partido. Pero tienen que jugar así. Todo, todo el Game. Claro. Es la única forma que pueden jugar y es, y es muy complicado. Yo creo que esa es la diferencia del Malayon Coy del split de verano al Más Koi de Season Final, donde ves a un, a un Koi con más cabeza a la hora de luchar mm. y con las ideas más claras de cómo su composición y cómo tienen que ejecutarla y no tomar decisiones sí, no normalmente precipitadas y lanzarse directamente a, a luchar sin mirar para atrás, ¿no? Creo que es lo que se debe quedar también mucho el aficionado con, el, con la partida de hoy, que al final es una derrota, cuenta lo mismo, que mm. si pierde 3-0, que si pierde 3-2, pero creo que es ver la evolución también del equipo con respecto a, sí. a, al split de verano, ¿no? Que no solo has ganado a G2, no solo has llegado a un quinto mapa con Fanati, sino que ahora te vas a enfrentar de nuevo... AG2, sabiendo que tienes un equipo que, que ha mejorado mucho desde, desde verano hasta ¿Cuánto ahora. ¿Cuánto hay no? de ventaja? 4.000 todavía por aquí. Creo que... Van 10-3, ¿no? Máximo pillan sí, 5.000 si no me equivoco. Creo que hay 5.000 o 6.000 de oro de ventaja ahora mismo. Va muy bien. Lo que pasa es que te te pillan. Después del Nashor te pillan en la parte superior de la jungla de Fnatic. Te se llevan por delante a 3. En ese intento, ¿no? Todavía de Mandalionsco y intentar hacer estos picks con con LeBlanc, que, que tiene buenas car tiene unas buenas carguitas y todo el rollo. Y ya está. Y ya la cosa se, se complica, punto, punto de alma, también, para los chavales. Aquí aquí creo que es cuando se lía. ¿Puede ser? Creo que aquí es cuando no, se lía porque, la, porque, la porque. historia. También me ha parecido matar aquí, aquí, aquí. Que O'Malley pillar resets. Y ya está, has, has cometido un error que es, pues o tan pillado o has eh, empezado eh, una pelea que no tenías que empezar, eh, se han llevado uno por delante y ya está. ¿Quién es el que está arriba? ¿La Leblanc? Sí, que luego ahora acaba muriendo. Lo que pasaba también en la partida anterior, que hubo un momento en donde decían, a lo mejor la serie se podría haber incorporado también. A la pelea, aquí por ejemplo estamos viendo a LeBlanc como estaba por ahí arriba, pero por ejemplo no tiene maná, no sé, si tiene, no sé si es que no tiene maná en ningún momento o no tenía tampoco maná antes de que empezara la pelea. Sí. Son, son detallitos, que hay veces que, que quieres hacer a la partida porque la composición de Lions Koi está en un buen momento eh, y no te fijas en todos los detalles y te comen con patatas. Porque es que Fanatic no es un equipo malo, no, es que no es un equipo malo, vaya. Vamos a hablar también del, del quinto mapa, el mapa final 2-2. Este se lo acaba llevando Koi, el error de humanoide en, en, el, en la parte superior del mapa, pues ya hacían un contraataque, acaban ganando. Y se llama Mad Lions Koi 2-2. El quinto mapa, pues ya ha sido un poco jarro de agua fría, porque de nuevo yo he visto un Mad Lions Koi, que al principio bien, estaban bien, pero luego Fnatic, de nuevo. Es que Fnatic me ha parecido un equipo un poquito, bueno, un poquito, no, bastante más estable de lo que es Mad Lions Koi, aunque Mad Lions Koi sí queda una energía. Muy diferente a la que veíamos al final del, del split, pero en este caso, pues eso se es lo acaba llevando Fnatic en una partida, bueno, no, si, no diré relativamente sencilla, pero como que se sentenciaba entre comillas más o menos rápido. Eros. ¿Es esta la partida que Oscar juega a Kennen? Sí. Eh, que, creo que Mandarin también empieza muy bien, ¿no? ¿no? Sí. No sé cuánto sacan de ventaja, si 2.000, 3.000 de oro, Ahí y es. se les lía como en. La tierra... A mí que no empieces mientras. hablando de la Mumu me parece vergonzoso. Pero es que... Tienes <laughs> que, que empezar hablando de la, no la visto Mumu... Más veces, ¿no? Da igual, aparece la Mumu, tienes que hablar de Obviamente la Obviamente, Toad va a estar súper contento <laughs> y a la vez no porque ha perdido, por lo tanto, es un mierda campeón que no se vuelva a sacar nunca más. Eh, Está el eh, eh, Me gusta ver a Razor con Sejuani. Pero lo ha hecho mal con Me gusta ver a Razor con Sejuani. Sí. Sí, porque es un campeón que... Pero ¿qué estás diciendo, Eros? De verdad, me gusta ver a Razor con Sejuani porque <laughs> él tiene la iniciativa, él engaguea, él escoge las peleas. Creo que Razor, que es... Eh, haciendo eso, es el mejor en Fnatic y marcando el tempo de la partida ¿no? para Fnatic. Eh, me gusta el Kenen de Oscar, además que tiene una fight muy, muy buena en medio, que es cuando Fnatic empieza a darle la vuelta a la partida. Y obviamente esta partida sí que Juste, Humanoid con el Corky. Totalmente desatado creo que pilla 3.000 de horas de ventaja eh, y pega bueno unas auténticas locuras como comentario gracioso de, en el principio de la partidita ¿eh? como comentario gracioso decir que le he preguntado a ellos antes en medio de la partida si había alguna manera de que Fnatic perdiese este game dijo que no instantáneamente Oscar tepea y, mata, y matan a los tres y se hacen el Nashor por lo tanto ¿Ha sido culpa de Guilloto que Mal Lionscoy pierda este game? Has preguntado tú, ¿eh? No él. Ah, pero Guilloto me ha respondido. Ah, claro, pero esta yo... pregunta... <laughs> pre o sea, si te preguntan, eh... te respondes. Animal. ¿Qué opinas de lo..? Guilloto. A ver, yo creo que contra Sejuani y contra Maokai está bien. ¿Y contra Kennen? ¿Contra Kenen? Lo bueno, no está teco. mal, no está mal, sí. A ver, hay una Depende. jugada que el Joya outplayea muy hardcore Si el a, se pone por Dante, te, te... No, te no, es, no tiene que ver con por Dante. Tú tienes que pensar que, por ejemplo, campeones como Alistar lo hacen bastante bien porque su forma de marcar es... Te dan la W para afuera y, 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 pueden unirse, y pueden unirse. Pero tienes que pensar de un contexto si el Kennen busca un flanco. Si querías tener una Mumu ah. marcándole o no. Y yo no creo que la Mumu estaría muy contento a, marcan, a marcar el flanco de Kennen. No. Entonces, no creo que sea tan bueno. Sí que es bueno engagear en el otro lado, ¿sabes? me Imagino que la forma de que tú quieras jugar el amo contra el Kennen es que tú ves el flanqueo de Kennen y tú engageas primero. ¿Esta partida la has sí, vivido tú menos tensa que la anterior? No, esta me he cabreado cuando he terminado. Se, ha sentado, se ha sentado solito ahí, tío. El sí, porque, es porque esta partida Fnatic remonta antes, ¿no?, yo creo. Es que esta, esta partida pues, es que había un momento en la que es, literalmente tú vi que, que la partida estaba la que ganada que por parte de Malayaon Coy, sí, ganada está y están tirando la tier 2 no, y, no, y de repente la partida, hay un TP de Oscar, Esta es una, una una partida en la que yo por lo menos lo he vivido de tú ves viendo, vas viendo que Malayaon Coy va a ganar. Pasan dos jugadas y literalmente dice, vamos a perder. Y que <risa> literal, o sea, <laughs> literal es, vamos a ganar, vamos a ganar durante toda la partida, se han jugado dos fire creo que así y y ya dice tú la vez y tú Estamos fuera. Y encima, que Vamos en perder. la pelea en la que empieza a dar la vuelta a muere, Supa se muere con el flash-up. Que eso ya tiene que ser next level tilteante. Joder, Entonces, Y este TP, uh. que se ha, ha TPado este al 50% de vida. Sí, sí. sí. sí pero ha, ha cumplido su función, empieza, ¿eh? Ha sí, cumplido sí, su función. Sí, se sí, se ya, la pero ahora. Pero pierde torre, torre de bot ¿no? igualmente, pierde dragón, pierdes todo. Entonces, Raro, ¿eh? Es que no. no, no. No, Para vale. que Corky no se muera. ¿Tiene shutdown? Sí, tenía shutdown. Me imagino que sea por eso. A ver, la torre de bot y de top irían a caer igualmente, ¿sabes? Porque si él no te pega la torre de top, yo creo que la puede sacar uno contra Pero, uno con ese chica. ¿Tú HP? crees que vale la pena no dar el shutdown del Corky? Ver, pues, no sé. Si vas a perder igualmente todo lo demás, ¿qué más da? <risa> <risa> eh, y Guillotro, pregunta. El, respecto a la composición de Koi. Eh, ¿Cómo la ves tú? Porque un, un, lo que se ha sentido durante un momento, al, a partir de más o menos la mitad de la partida, es que o entra Mumu o no había forma de entrar. Que no... A ver, sí, no hay forma de entrar, pero no tú eso. te estás jugando NedaLe, Ereal, Tristana, ¿no? No deberías necesariamente tener que entrar. Si tienes ventaja de early, el otro equipo tiene que entrar para ti. Tú eres muy buena a recibir esos engages haces un poquito de caliente. Claro, pero que ellos se empezado. que ellos vayan hacia ti yo creo, y de hecho los frenas. Yo creo, claro. que el draft, yo creo. que el draft, de Fnatic es mejor, pero es mejor porque un equipo tiene Nidalee. <laughs> o sea, es mejor porque en vez de cinco personajes tienen cuatro? <laughs> A ver, más o menos sí. Vale. No, increíble. es y más que porque se vuelve un Es bicho, que yo creo es que yo creo que tiene ¿Qué opinas de que, la Nidalee sentido. Cuéntanos. Joder. Dilo otra vez. Está bien pues en línea, vez, ¿sabes? Yo... yo creo que está muy bien en línea y, 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 y puedes sacar ventaja con él, con ella, pero no sé, no, no veo que haga. Ver, estábamos viendo la partida y era como minuto 20 y no sé cuánto. Eh, Nidalí 1-0-1. Para, no para ser honesto, Tristana también iba. Eh, había participado en dos kills de toda la partida, ¿no? Pero yo no. Pero... Es, que, es que es raro, tío. Sí, pero tú nada más. Empieza la partida y ves cómo empieza de... Eh, Oscar en una flashea con la ulti de Kennen se come la ulti de la Mumu, se muere. Eh, en el top que hemos visto la jugada de antes, igual tiran la ulti no matan al Brown. Eh, es el típic, la típica partida de Fnatic que tú la ves y dices se van a comer un stomp al 15. ¿Sabes? Porque empiezan y no le salen nada. Oscar tira TP, eh, Mirwin se lleva la primera torre, se llevan la torre de Bot. Eh, Supa se lleva la kill y dices joder. Ya, es pero una la verdad, puedes decir de que Fnatic en, unas, en, unas, en unos playoffs hay una partida que se pueden comer un stop al 15 de un quinto mapa. Si es Fnatic, es imposible. Evidentemente, Uf. esto iba a durar 40 minutos. Uf. No, pero yo creo que la, ha estado la, la cuestión en que eh, Malayonko ya tiene la capacidad de, de sacar el air de adelante y poner muy por delante a Supa. ¿vale? Pero ha llegado un momento en el que Fanatic sabía interpretar. Que todo el oro estaba destinado a, a Supa y que su única función en, la, en toda la fai era cazar a Supa, quitar todo el si y a, a partir ah, de ahí ya sabe que va a cazar. Si Supa va a 0-0-0, tienen que jugarlo de la mejor forma. ¿eh? O sea, es que él va a 6-0-0. Su combo tiene que. Rakan y Kennen tienen que conseguir uno de los a dos, que, pillar el flanco y, claro. y, y matar a, a Supa. Y, y, y es lo que pasa hoy. Es que lo lo, que lo ha pasado. malo y... es que no lo ha sabido no no parar Mandaios Okay, Realmente, ¿qué herramientas qué herramienta tiene para, para impedir el flanqueo de, de un bueno Kenny, no, Un, no, un la... Kenning, una Sejuani, sí, no, un tienes. Rakan, o sea, el, la e y el Cleanse y el Flash de Supa. Porque aquí Supa, si juega cerca de la pared y flashea la pared, Supa aquí no se puede morir. Exacto, bueno, ahí yo creo en esa también lo que hay es una falta de visión en la calle del medio, donde tienes un guard por detrás que no has limpiado. Pero cuando él ve el Kenen se puede flashear eh, esa pared. Es que yo creo que no ve el Kennen antes, antes de tirar. Lo ve ahora. Eh. Lo ve ahora, Hasta el salto, ¿Lo ve ahora que flasheé. Bueno, sí. De hecho, ¿no ha sido en esta jugada donde aquí Eros, amante de Razor con Sejuani, ha gritado qué mierdas de ulti estás lanzando? Ha sido aquí, ¿no? Puede ser, puede ser, pero... A ver. Me da igual. Porque, sí, está, ¿no? porque las tira y digo, joder, la ha tirado. Mira, me la... gusta. Da igual. ¿no? <laughs> la ha tirado, eh, pero cuenta. la falla More, yo de verdad creo que si tú le preguntas a Supa, porque yo sé que Supa, obviamente, aunque escribe en Twitter cosas muy cockies y, y ese tipo de cosas, Supa tiene que ser un jugador muy autocrítico y ya lo ha demostrado muchas sí. veces. Sí. Sí. Yo te lo juro, yo, si tú le preguntas, Supa va a decir que la muerte ahí es su culpa. No, no va a decir que es... Un flanqueo súper bueno, no sé qué, porque tienes dos opciones. Tú, tú, como jugador tienes que conseguir, con ese ventaje, identificar. La única forma de que perdemos la partida es si me pillan. Entonces, si yo estoy en medio, que ya no hay 2, y estoy enviando estas cues, es porque sé exactamente cuál es mi, eh, mi forma de, de escapar. Mi y siempre es para situación. la jungla, para jungla top side, porque no tienen visión y están todos sus compañeros ahí. Si él, cuando, cuando creo que alguien le entra. Da la E para en la línea, en vez de la E para la jungla. Y después, cuando está cerca de, del muro, que es 100% que está jugando cerca del muro con esa idea sí de, es de flashear o, o, o dar la E para afuera. Te va a decir que es su culpa y que, y que él tiene que hacer mejor en esa, en ese, pero, en esa situación porque por, sí que lo tiene. Por, por comentar, por cierto, aquí razor sí que ha lanzado una buena ulti. Sobre sí, el mapa, luego Óscar vale. viene y, y va pero, y Aunque no lo mata, ya Subba no puede jugar la fight. Pero para sí, es que este tipo de situaciones… Es que, madre mía… O sea, ¿Qué es diferente de no mis yo pregunto, Tiene clence el jambo. Tiene clence, ¿eh? Yo, pre yo pregunto. ¿No le da? ¿cuánto? Sí, eso es, eso es verdad. Yo pregunto, todo. ¿cuánto hay en la jugada anterior donde pierde, donde sí, donde hace el throw, eh, uh -huh. Mal ¿Cuánto hay de Mal no no debería haber estado ahí en un principio? Porque yo también creo que es como, a ver, es que a lo mejor no ibas a sacar nada, no estás teniendo visión, no tienes visión de, de, de los dos flankers. Eh, no te hace falta estar tan adelantado. A ver, no sé cómo tienes las po, líneas. Pon una o... situación otra vez. Es que no me recuerdo al 100%, pero siempre, siempre habría motivos. Yo no creo que estarían ahí sin motivo. A ver, sí. eh, eh, aquí es, ¿no? Sí, eh, aquí. Este es el momento, ¿no? Aquí. A ver, el motivo, el motivo en mi opinión, aquí es que si él consigue un, un, un buen chunk, y creo que uno de ellos ya está a mitad de HP, quien es el Corky, si él consigue un buen chunk, consiguen empezar en Lashor. Entonces, lo que él está buscando no es necesariamente malo, es un air real Él se siente bastante seguro, debería sentirse bastante seguro. Deberían saber que visión en topside del, del enemigo debería faltar y que si él consigue un buen combo, si él consigue dar un buen chunk, que tienen la opción de, de, de empezar el Nashor. Alguien se está haciendo el cangrejo, si no me equivoco. Ese el cangrejo... Amundo, ¿no? Sí, ese cangrejo les va a dar visión completamente de, de todo, van a poder sacar esa ward y es muy difícil para la comp fanatic de de, de fetch entonces no creo que no tenga sentido estar ahí aunque ha sido pillado simplemente en plan si, si das al play creo que su primera E también puede ser dentro de la jungla pero él sigue buscando lo mismo sabes y aquí creo que se puede ir para dentro kitear para dentro de, de la jungla como si fuera para Rakan y alguien ir, ir ¿Y si adelante la para ahí la por Rakan. el pit de los raptors y estás sí, safe, pero ¿no? pero puede ir también alguien puede ir ya no tienes el ulti y pero alguien puede ir a marcar la Rakan no sé quién era el Brown puede Está el Brown y alguien ha saltado por él también, ¿no? La, la Neda Lee. En plan, tiene 100% que tiene, que tiene formas de, de jugar esto Usupa sí. para no morir. Y entonces, yo, no creo que, yo creo que lo que está haciendo es bueno, es confident, da mucha esperanza a Mad Lions Koi de, de un mapa 5, un rookie estar haciendo esto en, en un mapa 5 de, de Season Finals. Da, da buenas sensaciones para Europa. Los AD Carries tienen que jugar así. Simplemente no, tiene que, no puede morir. Ya. Yo, si fuera su entrenador y, y, y estoy seguro que de que estar haciendo lo mismo, tienes que incentivar jugadas de estas, pero meter la responsabilidad que las tiene que, que, que sobrevivir en este y jugar mejor en la, en la otra forma. Que en este caso es supa. Sí. Que se haya muerto es, es, es cosa suya. Sí, es cosa suya. Es cosa suya ya está. Vale, ahora que has comentado lo de Rookie y, y ya finalizando un poquito con lo que sería este partido en el cual pues, Fanatic se lleva el 3-2 y pasa ya a la gran final, esperando lo que va a pasar entre precisamente eh, Maldions contra G2, que ya está esperando G2 en lo que sería la otra semifinal virtual, por decirlo así de alguna manera, en los cuales se enfrentarán por un puesto en la gran final. Y bueno, tanto Maldions como G2 ya están en el Mundial. ¿no? Entonces. Eh, eh, veremos ahí un partido, vamos a ver qué por el seeding y tal. Pero. Lo que quiero hablar yo antes de, de esto, de, de irnos, que no nos queda nada realmente, nos quedaría unos minutos, pero lo vamos a dejar un pelín solo, para, para preguntaros sobre el nivel de Mala en lo que será pues, ese partido contra G2. Y le, voy a dar la, le voy a dar la voz a Xineas para que nos cuente por qué piensa oh, no. que, que, yo que creo puede que ganar, y Yuska, pero no, esta quiero que habléis... Quiero que habléis no solo de por qué pueden ganar, o sea, si se puede ganar a G2 o no y cómo se encuentra ahora mismo el equipo de Malayoskoi, sino también de cómo lo veis de cara a los mundiales, porque nos hemos clasificado a los mundiales. Estará Malayoskoi en, en esa. Bueno, ah, Dime. No, no, el mundial. Ah. ¿Qué no he visto China, China no he visto ningún partido. De la LCK así. dice que son motos. Mira, get eh, ready. focéame en la cámara. Get oh, ready. Focuse. shit. Hay gente que dice que el LPL está flojilla. ¿eh? Yo que soy el más crítico... O no, no el más crítico, creo que eso es usted. Pero yo que soy bastante crítico con muchas cosas que han hecho Mad Lions Coil. ¿eh? Yo creo que Mad Lions Coil es el equipo con mayor capacidad de hacer un buen resultado en Mundiales de Europa. Pasado. ¿Por qué? Yo, escucha, no, porque, no... porque yo creo que en juego tradicional nos, nos dan muchos palos También. tanto Corea como China yo creo que Squad es el equipo que tiene una identidad más suya que no busca, eh, jugar meta, jugar, no meta, busca no. el meta busca lo que es mejor para, para sí creo que ese es el error que han hecho en la temporada de verano que se han visto en, en diferente en, en esta en esta season finals y, los, y es el equipo que me da más sensación del G2 2019, que era imposible sí. preparar contra ellos. No tienen la calidad del G2 2019, no nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar, porque añado, la, añado. a mí me mejor mandado… A mí me he mandado… A mí me mandado que flipas, eh, ese G2. A no a mí... creo que es esa calidad, pero sí lo que creo es que tienen un punto que para mí ha sido lo más determinante en, en, en internacional, que es jugar sus cosas y ser un equipo difícil de preparar. ¿Tú crees que van a venir aquí a Madrid de nuevo a prepararse para el Mundial? No, creo que los van a preparar en Corea. No, Los equipos vienen aquí, ¿no? Entonces, claro. sí, yo creo que. ¿Qué, pues, sentido, entonces, tiene sí. ¿Qué sentido tienen tal equipos, Hay ah, equipos que lo han hecho porque, porque ellos terminan bobo, después. pero… Luego me llamas bobo a mí, tío. De hecho, no, porque ellos, hay, equipos que que de tener. hay equipos que, que hacen eso para los, para, o sea, para para los equipos de, de pleos ahí y para el solo cruce <laughs> retrasado. ¿Sabéis, sabéis <ríe> qué es lo que pasa muchas veces? Que los equipos europeos. <laughs> ¿Qué pedazo de bobo? Que los equipos coreanos. <laughs> Tardan en venir a. Sí, por eso algunos han ido a Corea antes del Mundial. Pero este, como nunca ha estado en un equipo, como nunca ha competido en su vida, y su máximo hecho ha, Escucha. Sido, ha sido no comprar una camiseta de su talla, viene aquí y dice esto. Es mi talla. Lo primero, es mi talla. Lo segundo, Mauro Gari no es, tu es tu padre. padre. <laughs> Mauro Gari es tu padre y es un fake toe. Lo tercero, G2 te metió la final más, más rápida de la historia de la Lec. Que es esa camisa. Y yo he metido, yo he metido al Barça la segunda no de Superliga. Total. Y ahora qué? Cuarto. Mira, habla de eso, habla de eso, que yo he metido al Barça la segunda más rápida de Superliga. Ya, pero no la primera, ¿por qué? Porque la primera la tiene papá. Merced, es lo que hay. Eh, tercero, has tenido. Cuarto o quinto, no sé por cuál voy ya. Has tenido un take de Bobo, Bobo. Eh, y. Yo estoy de acuerdo con Guillot. Yo, Barbe, pienso Toma. que Malden va a ganar 3-0 a G2. ¿Piensas que Mad Lions va a ganar 3 a G2? Sí, creo que tienen mejor early game. No, yo 3 no. Creo que. Madre mía. Eh, Fanatic es el equipo que mejor mid game tiene. Y que por eso también saben cómo remontar las partidas a, a Mad Lions Coy. Que G2 depende muchísimo de Caps. Este chico es tonto, ¿eh? eh que Supa está en el mejor estado de forma. Y la board de G2 son horribles. Eso y que Midgame es abajo. el padre. Ah, pues a mí me gusta el Jake. Y que Mirwin es el padre no de Broken Blade y van a ganar 3-0. Guilloto, como vuelvas a Rey, te, te pego unos tíos. Hay un comentario en el chat que describe tan bien cada vez que tú hablas. Pero no hablar sin decir nada. Es que siempre, <laughs> A mí no me gusta Jaik, Creo que está jugando fatal. Creo que está ah. jugando totalmente fuera de su meta. No me gusta absolutamente nada. Creo que eh, Miki, la serie que tuvo el, eh, que ha tenido catastrófica, luego le hicieron la entrevista, ¿qué tal Miki? Hermano, muy mal, Broken Blade tampoco es que esté brillante, y, wow. y el otro día eh, BDS descubrió una herramienta, una Miki herramienta que es el Smolder, ya no se va a volver a ver en todos los playoffs el Smolder, ya está, a menos que alguien quiera piquear en estos dos últimos partidos que, que quedan, el Smolder no lo vas a ver, porque está turbo roto. en medio el que lo piquea, llegas a las 200 ¿cuántas esas, 25 o 50, ganas. Yo creo que es favorito, Mandalions Coy. Yo he visto. Incluso yo he visto Mandalions Coy. Apaga ya, vamos, lo que faltaba. Yo he visto a Mandalions Coy. Mejor hoy que contra G2. Es un facto. ¿Axineas? No, un facto. Espera, espera, espera. Yo creo que es facto. Para mí también es facto. ¿Axineas? Yo creo que es facto. ¿Puedes contarme por qué te has enfadado? No me he enfadado. Acabas de maldecir al aire, ¿no? He dicho, apaga y vámonos. Bueno, bueno, eso tampoco, te lo decir, dicho. tampoco. Pues venga, pues vámonos. ¿Tú crees por qué lo has dicho? Apaga, apaga. No sé, me parece. ¿Crees que hay usted me, de me, parece, me parece cómico. ¿El qué? ¿Qué? Dilo, Axi, dilo, dilo, coño, dilo. Que ahora, que no ahora te subas al la barco. gente se esté subiendo al barco. Eso es. Me parece impresionante. Me parece increíble. ¿Por qué? ¿Te parece hipócrita incluso? Eh, eh, es una palabra muy fea. El barra grita, baja hipócrita, pero, pero me, me parece que es una palabra muy fea, pero me parece que sí que es verdad y no lo digo por juste, que también lo veo mucho por Twitter de que hay gente que ahora se está subiendo al barco de repente. Y yo os digo que es completamente imposible. Vamos a ver Cristo, wow, Cristo yo, he hoy, yo he dicho en el día de hoy, yo he dicho el día de hoy en Twitter que 3-2 para Fnatic. A mí yo hago una predicción de lo que creo y digo lo que pienso, ya está. Ya… Y un reloj roto está correcto dos veces al día. Esto también es verdad. Claro. Eh, el... Axineas, voy a explicar el lore, ¿vale? O sea, Axineas, hace, unos, hace unas semanas, dijo que Koi podía ganar a G2. La gente aquí, pues muy, algunas personas… Dije no, no, nómbrale, no nómbrale. No, no, no recuerdo quiénes no son tan importantes para mí. No podía, ¿no? Pero, iba. Oh, tío, ¡Vaya palo! <laughs> Pero alguien lo dijo. Y Axineas defendió que ya había pasado en el pasado o sea que se podía volver a pasar y no muy lejano podía volver a, volver a pasar y claro la gente decía que eso no era un argumento ahora Axineas ha vuelto a pasar pero recientemente entonces tienes el mismo argumento lo vas a utilizar qué decir vez? decir es que yo voy a decir voy a el decir, hecho de decir por si acaso que eso no es un argumento lo podemos usar todos mi argumento es por si acaso sí y ya está eso no es un ¿Vale? argumento quiero contestar yo por ti no tí, no, no he he dicho, de largo. voy a contestar yo por ti mira venga yo digo que el favorito es G2, pero va a ganar KOI porque en todas las putas season final G2 no ha tenido cojones de ganarle ni una serie a Coy. Y Coy ha ganado el 100% porque de la final, serie a Así terminar? que es imposible que gane G2. La ¿Tú, consideras, ¿Tú consideras, la tú consideras no que Coy que G2 llega como favorito a la serie del… No te he escuchado nada, empieza. ¿Tú crees que G2 llega como favorito a la serie del sábado? Yo creo que no tener como favorito a G2 después de tantos años haciendo lo que está haciendo durante y habiendo ganado los tres primeros splinteros. No, no tenerlo como favorito. <laughs> parece ridículo. Tontería. Tontería. ¿Por ¿Por otra vez ese también juego la historia, mal. ¿eh? La historia no pinta o no, no puede pintar más que el estado de forma en lo que toca favoritismo. Mad Lions ha ganado a G2 y ha mejorado para esta semana. Madeline y G2 ha dado. Ha enseñado las mismas fragilidades en una semana y en la otra. No ha enseñado mejoras. Y BDS. Mad Lions, hoy vale. es favorito. No pensáis Oma. pequeños. Vosotros, principalmente a los fans de Mad Lions, Koi, no, no tengáis miedo a, a, a eso, al favoritismo, a, a ser un equipo grande. Sois no sí. Favoritos, si yo verdad, pienso que vamos a ganar. Si yo pienso que vamos a ganar, es verdad. Yo estoy diciendo que esto. Ahora, no, tío, no, porque, porque, humbo, porque esa la la realidad, es la cosa. Esto es lo que, como yo pienso. Cuando Martaño Juega ganaba G2, se debería felicitar. Enhorabuena, qué grande, tío. celebrar, ¿sabes? Se ha pasado un obstáculo. Cuando se ha clasificado al, al, al Mundial, se ha superado otro obstáculo. Si pierde, no se puede decir. Ah, Hemos dado guerra a G2. No, tienes que estar jodido porque has perdido contra un equipo que ahora mismo es peor que tú. G2 ahora mismo… ¿Molaría hacer un vídeo recopilatorio de lo Porque se decía en este programa antes de la serie que el otro día ganó Mad Lions contra G2? A lo que se está diciendo ahora. ¿Molaría? Que flipas ese vídeo. Y decías que no tenías rencor. No, pero yo… No, digo que molaría, pero ¿qué rencor? Pero yo hablo… pero yo hablo. ¿Qué rencor si yo hijos de Mad Lions Coy iba a ganar eh, yo, vamos, lo, yo ve, lo veía como algo perfectamente factible, eso era imposible. Factible y favoritismo, eso también. Más más daño ganó, que no es por echarme mérito ni nada de eso, pero es como, tío, pues si es que es tan sencillo como que ahora se está cambiando la tortilla de una manera acojonante, simplemente porque, bueno, por, pero porque, yo, yo por argumentos de verdad y de... Paz. Pero yo que he cambiado. No, no, no lo digo por ah, qué. Digo en general, pero como eso la es temática. como yo pienso, ¿sabes? Para mí... Digo mí, como la Man temática Landscoid, del programa. Pero tú estás de acuerdo que Mal se tiene que ver como favorito para esta serie. Es en que estado se... de forma. Claro, es que tú entiendes bastante más del juego, pero la cosa Tampoco es que. Tanto yo, ¿eh? que ir tío, estás sin favorito... gafas. No puedes ni, ni leer el chat, que es el otro que te da dicas de, de, de qué decir en, el, en los programas. Tío, la boca, No me puedo favor. limpiar las gafas. Hay macho que Pero si te vas Fíjate, a limpiar si con las gafas. Claro que Perdona. tienes. Eh, para eso quieres el espacio perdónale, en la camiseta, para, vale, para perdónale, limpiar las gafas, claro. Pero lo que y tú dices, de ir sí. de favorito contra, contra este, el, este, esta vez Mad Lions Coy, es algo que yo veo. A ver, no, no estoy tan de acuerdo por el hecho de que est, ir de favorito contra el equipo que lleva ganando las últimas no sé cuántas legs y que ha ganado todos los splits este año, es duro. Historia para mí no me interesa. Ya, pero es porque, porque yo veo un G2 que está roto. Yo veo un G2 ya. que está peor. Yo veo, yo, yo veo un Mad Lions que está más unido que nunca. Guillot, ¿a, ¿Eh? <laughs> a quién echarías de G2? ¿A ¿Quién es el eh, más? A Dylan Falco y se pondría. A él. ¿O a quién es? O sea, <laughs> no, no, no. Dylan Falco es de los pocos entrenadores que yo creo que está haciendo un trabajo que yo no sé si conseguiría hacer. Vale. Yo echaría al actual CEO y traería de vuelta a Celote. Sí, no. pero deja, deja que conteste. Deja que conteste <laughs> no, no, sé, no sé. ¿A quién? ¿A quién echaría? Yo quiero escucharlo. No, no sé. El equipo yo está creo, roto. Yo creo que confirmado yo... por ti. Según tú, tu equipo no, yo está, el creo equipo que está, está roto. roto. Yo creo que está roto sí, en el sí, sentido de que Sí, yo todos los puntos es G2 está roto. Pero yo ya, pero yo aún creo que el G2 roto es el tercer mejor equipo de Europa. O sea, es que es un nivel diferente de de roto. Pero ¿a quién tienen que peinar de cara al año que viene? Es un nivel diferente de roto. Ya. <laughs> <laughs> es que la, yikes. Yikes, yikes, sí. Mira, Luego dices de mis este Múnich, tío. De idiota Eros es intolerable. Luego que sí salud mental. <laughs> bueno, con esta, y se con ríe esta de mi camiseta, tío, yo no me río de vale, vale. vale, vale. todo, tío. Ah. Curiosi tengo curiosidad antes de que nos vayamos de una... Cosa. ¿Y tú qué opinas que va a pasar en la serie? Bueno, mi opinión personal es que Mad Lions coy cuando, está en, cuando tiene el momentum, es un equipazo y, y le sale todo bien. Cuando no tiene el momentum, se ve mucho esa inestabilidad, se cagan un poco encima y a veces pasan cosas raras y, y lo tiran toda la basura. Entonces, yo creo que si vuelven a recuperar la confianza que tenían en invierno, de hecho fue, ¿no? Eh, pueden ganar a cualquiera. En el Mundial no estoy tan seguro, pero en Europa creo que sí. Sobre todo si el G2 está roto. Pero yo creo que si les vuelven las dudas a mitad de partidas y también hacen drafts que dependen de no cometer errores, siendo un equipo que comete errores, perderán partidas. Opinión Ese personal, es mi análisis personal. Okay. Opinión personal: I will dominate, cómeme los cojones. Pero esa es una opinión que tenemos todos. Eh, pues nada, con esa… Con ese último take sí que tiene que nos vamos. Sí. Nos vamos. Sí. Que Eros tiene que irse de fiesta y celebrar su cumpleaños. Y yo voy a seguir que mi, bullying, no es el único. mi bullying. a En Eros. Y en una el hora... Que saber en una hora es mi cumpleaños. ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos cumples? Sí. ¿19? 35. ¿35? Sí. Aparentemente menos que Guillot. tío. ¿eh? Ya, 80, como 80, yo también el día después de él, yo cumplo 89. ¿O los tres? Yo del no, 88. 4. No, eres del 88. Ah, tú eres del 88. Sí. Cumplo en diciembre. Del 80 y… ¡Uf! ¡Qué viejo es tú! 94 aquí, ¿eh? Pues parezco más joven que tú. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas noches! <risa> <risa> ya no es solo Maro, Gary, mi padre, ¿eh? Marvel <laughs> también lo quiere ser. <laughs> Vámonos ya. <laughs>